¿Qué tal a todos? Buenas noches. Estamos aquí en la transmisión de el programa Síndrome Renfield, en donde voy a dar la bienvenida a César Mancilla y a nuestro invitado especial de esta noche, nuestro querido doctor Boris. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Miguel. Hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada y capítulo de Síndrome Renfield, que no es lo mismo que Código Renfield. Pero sí tenemos un código de calidad, por cierto. Sí, en este capítulo que va a ser bastante interesante, dedicado a lo que es Salem Slot, así que invitamos a todos que se conecten, y los que no pueden estar en vivo, nos pueden ver en el canal de YouTube cuando subamos este capítulo. Así que buenas noches. Buenas noches. Y por otro lado tenemos al doctor Boris López, que en realidad es parte del staff de Síndrome Renfield, nada más que es un panelista detrás de cámara, siempre nos está apoyando con sus investigaciones muy puntuales y nos mantiene siempre al día. Es ávido coleccionista de libros, no solo de vampiros, también, sino también de ciencia y de ciencia ficción y de todos los menesteres a los que él se dedica. Boris, buenas noches, muchas gracias por haberte animado a participar en el programa. Ya había mucha gente que exigía tu presencia. Gracias, Miguel, y gracias, César. Yo debo reconocer que me lo habían pedido hace tiempo y yo me hacía rogar, como decimos acá en Chile. Pero Miguel tenía una pauta así hecha para el resto del año, quizás con programas, y en una de esas me dijo: Boris, ¿por qué no vienes a pasarte por el programa ya delante de las cámaras a contar un poco, hablar de una novela en particular? Y me tiró esta novela. Y yo dije: mira, voy a hacer el esfuerzo, el tiempo también para preparar algo, el material, y por eso estoy acá. O sea, la gracia es que hoy día vamos a hacer una suerte de revival de un podcast que tuvimos hace muchos años atrás, que no nos resultó, que se llamaba Los Archivos de Sedium, que nos escucharon como tres gatos, me acuerdo, cuatro quizás, y que le fue mal como podcast, pero seguimos siendo amigos desde ya casi 20 años con el César y con el Miguel, quizás unos 15 años, hablando siempre de estos temas, pero ya un poco... ya trascendió la amistad, el tema de los vampiros. Ahora hablamos de la vida y de los hijos y todo el choque, ¿no? Todo lo que nos pasa, incluso ahora en pandemia. Así que gracias por la invitación, muchachos. Oye, para que la gente sepa de qué parte de Chile estás, dónde está ubicado tu castillo. Bueno, no, nada de castillo. Yo vivo en un pueblo que queda al sur de Chile. Yo, para que me entiendan, el César vive en la capital, Santiago de Chile, y estoy a 1000 kilómetros al sur de la capital. Estoy casi llegando a casi la Patagonia, pero no es la Patagonia propiamente tal, pero estoy casi en esa zona. No voy a decir dónde, pero estoy en un pueblo pequeño, que no es tan grande, 180.000 habitantes, así que... soy propio de un pueblo pequeño. O sea, Se llama Jerusalén Lot, el pueblo, claro, donde vivo. No, pero ese tenía 2.000 habitantes. Pues. Cuéntalo. Casualmente vive en la casa que está en la loma, domina todo el valle. En la López House, sí. Sí, yo estoy acostumbrado a pueblos más chicos. No me gusta, de hecho, las capitales. Acá, bueno, y es una cosa que ustedes probablemente no lo saben, nosotros no nos conocemos en persona con Miguel, nunca lo hemos visto en persona, siempre hemos hablado a través de medios así, redes sociales, o ahora por estas videoconferencias. A través de sueños, Claro, de los sueños. Nos tiene invitado allá a Ciudad de México alguna vez para que nos secuestren ahí y nos pidan recompensa. Dice que los va a pagar con libros, dice que ahí nos van a sacar del secuestro. Así que...
No sé, ¿tú quieres abrir los fuegos, estimado Miguel, o no? Sí, bueno, vamos a entrar ya en materia porque si no esto puede terminar siendo un programa donde tengamos, ustedes puedan ver una charla que nada tenga que ver con el tema. Así que vamos a enfocarnos, vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a hablar de un libro que en lo personal para mí, y estudiando todos estos días con información fidedigna, obtenida de fuentes confiables. Y no, y más allá de fuera de WhatsApp, para mí el libro, hay tres libros que definen lo que es la cultura de vampiros moderna, ¿no? O llamámosle como los vampiros ya modernos, que empiezan a dejar de ser tan góticos, aunque Salem Lost tiene guiños de historia gótica también, pero me refiero al libro de Soy Leyenda, que se publicó en 1954, y tenemos también después, 20 años después, casi sale al mismo tiempo, hay dos escritores muy jóvenes que están saliendo a la luz. Ambos escriben casi en el mismo año dos obras que son súper trascendentales porque definen mucho lo que es la cultura popular moderna de los vampiros. Una de ellas, evidentemente, o ya dije que es ella, es Anne Rice, con Entrevista con el Vampiro, que fue una novela que empezó a escribir en 1973, aunque se publicó en 1976. Y la segunda a la que nos referimos ahora es Salem Lot, que empezó a escribirla el autor en 1972. Ambos escriben casi al mismo tiempo y ambos definen dos vertientes de vampiros, ¿no? Y que ahora, en esta ocasión, en este programa, vamos a desmenuzar lo que es Salem Lot. Vamos a tener una charla donde vamos a aterrizar nuestras inquietudes sobre esta obra para que muchos la conozcan. Yo entiendo que probablemente hay quienes conozcan a Drácula, hay quienes conozcan a Carmilla, pero no hay tanta gente que conozca el libro en sí. Probablemente conocen la serie, pero los que son de generaciones, estemos hablando aquellos que probablemente tengan 18 o 20 años, difícilmente incluso hayan podido ver las adaptaciones para televisión que existieron de esta novela. Entonces, la intención de este programa justamente es poder hablar de una novela que creemos que es muy importante para las letras de esto que nos compete en este programa de hablar de libros de vampiros. Y para mí, Salem Lot representa lo que sería Drácula para el siglo XVIII. Para mí, Salem Lot es el Drácula del siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a cederle los micrófonos, cámaras y todo lo demás a Boris. Él trae hizo un pequeño recorrido, una visión general de lo que es el libro y poder empezar. No sé si César, antes de que dejemos que Boris nos haga su explicación de la obra, no sé si quieres comentar algo al respecto de este libro. Sí, en primero quiero que bueno, a la gente que esté interesada en todo lo que es el autor y este libro pueda dejar allá en los comentarios sus preguntas que al final del programa las vamos a hacer a Boris, que de paso hay que comentar que es un fan de todo lo que es la obra de Stephen King, pero ahora nos vamos a centrar más que nada en esta obra. También les quiero comentar que este programa, si no lo pueden ver en vivo, va a quedar alojado en la página de YouTube de Agustín Calmet y también yo la subo a mi canal que es de Culto Secreto. También queda alojado en Spotify y en la página evox.com. Así que ahí lo pueden volver a ver y obviamente entrando a la fanpage de Agustín Calmet que de a poco ha ido sumando más adeptos. Y antes de que nuestro amigo Boris comience, les quiero mostrar que vengo preparado y traje mis palitos porque también antes de las preguntas vamos a hacer un tutorial, cómo hacer la cruz de Vimmers acá de Salem's Lot
idéntico, ojalá, como a la película de Top Hooper. Así que espérenos, de ahí se viene el tutorial. Hágalo usted mismo. Comencemos. Muy bien, comenzamos, Boris. A ver si es... adelante. Ya. Se está viendo, ¿cierto? Dime si, Sí, Miguel, por favor. está todo bien. Miren, yo quiero hacer, voy a hacer una presentación, no sé si tan corta ni tan larga, pero quiero hablar de varios tópicos que tienen que ver con esta novela. Como decía bien el César y el Miguel, que es una de las novelas más importantes del siglo XX de este tipo de literatura fantástica. Yo quiero contarles primero cómo llegué a esta novela. Básicamente, voy a remitir a casi 30 años al pasado, y esto probablemente a algunos de los latinoamericanos y quizá a la gente de España también les va a sonar, que se hizo una adaptación al español de una revista muy famosa en Estados Unidos que se llama Fangoria. No sé si César o Miguel lo tuvieron alguna vez, algunos números. Sí, No, llegaba. yo no, yo no tuve Sí, oportunidad de. llegaba acá. Miguel no llegaba, ¿no? Allá a Ciudad de México, ¿nunca viste Fangoria en los Probablemente kioscos? sí llegaba, pero no estaba tan dañado a la edad en la que la vendían esa revista acá. Mira, yo tenía, creo que esto del año Era 92, ¿no? como un clásico para todos los amantes del cine de terror principalmente, así que Claro, o sea, sin es contar. para fan del golpe, ¿ah? Entonces, Claro. es una revista que sale de los años 70 en Estados Unidos, tiene mucha, es muy popular allá, y a principios de la década del 90 en España empiezan a sacar una versión española con traducciones casi literales de los artículos que venían en las ediciones gringas. Entonces, en el número 13 de la edición española duró 35 números, de hecho todavía se puede encontrar por eBay o por Mercado Libre. En el número 13 venía un especial de vampiros, y si ustedes pueden ver ahí la carátula, vienen películas de ese entonces, la Innocent Blood de John Landis, está también acá la Buffy, la película de Joss Whedon. Y en las últimas páginas venía una suerte de catastro de ranking de 10 novelas, como dice ahí, con más mordiente. Piensen ustedes que estamos hablando en una época pre-internet, donde básicamente no hay acceso mucho a información de este tipo de literatura. Y esto fue la primera vez que yo me encontré con una suerte de decálogo. Obviamente, esto es un decálogo que es en opinión de la persona que escribe este decálogo, y quiero mostrarle un poco las novelas que contenía. Venía Drácula, ustedes pueden ver ahí en la primera parte. Venía Soy Leyenda, hacen una pequeña opinión sobre las novelas la importancia dentro del género. Después venía una novela que no mencionó mi querido Miguel, que se llama Algo en tu sangre, que es de, o Ah, Algo en tu sí. sangre, de Teodoro Sturgeon, que es una novela bastante poco conocida y que quizás la gracia que tiene es que en la literatura de este estilo de seres, poco se hace referencia a los vampiros de sangre menstrual. Entonces, la rareza de esta novela, o este cuento corto, porque en realidad es un cuento largo, no tiene muchas páginas, es que se tiene que ver con eso. Después aparece, si ustedes ven ahí, Salem Slot. Después viene, aquí le pusieron Confesiones de un vampiro, que es entrevista a los vampiros. Viene El tapiz del vampiro, que tú y yo sé que tú también lo tienes en formato físico, Miguel. Viene Sí, otra sí, carátula, sí. quizá, yo lo tengo acá, después lo puedo mostrar. El ansia, también de Wilhelm Strieber. Después, una novela que también es poco conocida, que sería la traducción como La delicada dependencia, que está ahí la carátula, que es una novela que salió a principios de los años 80 y que en realidad. Yo, sinceramente, nunca la he visto en formato físico y hace muy poco la encontré en formato PUF, la tengo ahí en el tablet. No sé si alguna vez la voy a leer, pero es otra novela que también la considero importante el autor de este artículo. Después está La luz al final del túnel, que es una novela que Ah, sí. también que salió por Martínez Roca a principios de los 90 en España. Y por último, esto, fíjense que es del año 92, así que aquí no van a ver Crepúsculo y cosas raras. Almas Perdidas, que es la novela de Poppy Zeta-Brice, queda con esa cierre este artículo. Entonces, aquí quiero calzar justamente con algo que dijo el Miguel. Miguel decía que Salem Slot es como una de las novelas seminales dentro de la literatura moderna de este tipo de subgénero de terror. Y efectivamente, se dan cuenta, si ven los años, vemos que como a mediados de los 70 se produce como una suerte de fiebre así que empieza lentamente a aparecer en la estantería de las librerías.
Y la novela Stephen King es probablemente la precursora dentro de este grupo de novelas que le salieron a fines de los años 70. Hay otra novela que tengo acá en mis manos que también es contemporánea, que Miguel no contó, que es una de, que creo que tú también la tienes, Miguel, que se llama La voz de Drácula de Fred Savage, que también es del 76, que aquí no aparece en ¿cómo se llama? En la presentación, que también, no sé, Miguel, tú la conoces, ¿cierto? Podrías contar de qué Sí, trata, ¿no? Tiene una claro. gracia, esa novela. Yo creo, bueno, voy a comentar un poco de qué trata. En realidad, La voz de Drácula es un libro que le da justamente eso a Drácula, la oportunidad de explicar con su propia voz, y digo con su propia voz porque el autor propone que el hijo de Mina y Jonathan Harker encuentra unas grabaciones de qué fue lo que sucedió, y estas grabaciones son hechas por el mismo conde Drácula, que no murió, y explica todo lo que sucede, ¿no? Entonces, pone a Drácula en una posición no tanto de villano, sino de víctima, y plantea cada uno de los capítulos de la obra de Bram Stoker, la desarrolla y explica qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, por eso es interesante esta obra. También me parece a mí que La voz de Drácula es un libro que marca un parteaguas, porque es la primera obra, no como cuento, sino como libro o historia larga, ¿no? Donde se utiliza la obra de Stoker y se desarrolla, ¿no? Y después de esto vendrían otros tantos autores que utilizarían al Drácula o lo que sucede en la novela de Drácula para desarrollar otras historias. Por eso La voz de Drácula es importante. Yo creo, Boris, que no aparece en esta lista, porque si ves acá, que me parece muy buena selección la de quien escribió este artículo. Después, si quieres, ahí revisas quién es el que escribió el artículo o quién es el que hace las recomendaciones, porque ninguno de los que aparecen acá son vampiros tan apegados al canon del vampiro gótico o al canon del vampiro clásico. Todos ellos tienen modificaciones a los elementos del vampiro de manera importante. Podríamos ir partiendo con desde que soy leyenda, que para mí Soy Leyenda también es súper importante en el sentido de que hace el vampiro una plaga, ¿no? O sea, es algo que que se esparce como si fuera ahorita Guerra Mundial Z. Le debe mucho a Soy Leyenda. Yo creo que es de los primeros libros donde en realidad Soy Leyenda habla de una pandemia de vampiros. Algo en tu sangre, no he tenido la oportunidad de leerlo y creo que no está traducido al español, o existe traducción, Boris, de esto. No, hay una, yo tengo una versión de Puff para tablet. Lo tengo Pero está ahí en en. inglés, No, ¿no? no, no, en español está. Es que este autor me parece mucho que está dentro de. No, miento, está en una versión única de esa historia. Así que si quieres otro día te la puedo mandar. Yo me había olvidado Sí, que. Es que este que pero no está, está imagínate. publicada, pero nunca se publicó, No, sí. sí, entiendo que sí, no te puedo decir la editorial, pero sí está, al menos debe tener una edición en español. Lo que pasa es que pasó desapercibida, si yo, si no fuera por este catálogo, decálogo en realidad, yo no tendría idea, si en serio. Y bueno, un poco para ir desmenuzando el tema de la nueva, hablemos de la época de la literatura de vampiros moderna del siglo pasado, porque en realidad y que tiene mucho que ver con lo que ahora estamos teniendo. Sigamos un poco desglosando qué tipo de obras tenemos aquí. Luego tenemos Salem Lot, que es la que nos compete para este programa. Después viene Entrevista con el Vampiro. Para mí, Entrevista con el Vampiro, Boris, César, no sé ustedes qué opinan, pero Entrevista con el Vampiro es una. A mí me encantan los tres primeros libros de Anne Rice. Los otros los tengo. Algunos son más interesantes que otros, y los de Crónica Vampírica. Pero una vez incluso una seguidora de la página se enojó conmigo porque lo dije, pero para mí, Entrevista con el Vampiro es el inicio de lo que terminaría siendo Crepúsculo. O sea, para mí, Entrevista con el Vampiro es. Anne Rice lo que hace es que al vampiro poco a poco lo va haciendo políticamente correcto, ¿no?
al grado de que Stephen Meyer pues hizo un bodrio, partiendo un poco de lo que Anne Rice hace bien, pero el vampiro deja de ser ese ser monstruoso depredador y que se transforma en Nosferatu o en alguna otra cosa, que es lo que usa Richard Matheson o Stephen King, y me parece que Entrevista con el Vampiro tiene esa aportación, ¿no? Después el le quita la animalidad al vampiro, sí, como que lo humaniza, pero ya, bueno, eso ya es como otro cuento, porque igual, claro, porque con Sal, como que el vampiro de Salem Lot todavía es como bien animalesco, como que le debe bastante, sí, a lo que es Drácula. Es un depredador el de Salem Lot, definitivamente. Luego viene el tapiz del vampiro. El tapiz del vampiro es el primer vampiro que veo que sufre para vivir. O sea, le va mal, no tiene dinero, es un tipo que sufre y es un vampiro raro que hiberna. Es el primer vampiro que no tiene dientes, ¿no? No tiene caninos, sino tiene una especie como una aguja. Una probóscide. Una probóscide que le sale de la boca, sí. Sí, a ver, Boris, explícanos desde el punto de vista biológico. No, porque es como una extensión de una lengua que le sale y así succiona la... No, no son dientes propiamente tal. Y lo otro es que esa novela tiene una visión como bien psicológica del personaje. No es para todo el público. Yo me acuerdo que la primera parte de la novela me gustó, pero después como que no enganché mucho con esa novela. No sé si le entra. Yo con ese vampiro sí sentí lástima por él. La verdad es que me parece que... Al final le va súper mal. Bueno, no les voy a spoilear, pero deben de verla. Ya. Después vienen los vampiros. Yo te decía, es que podemos estar haciendo todo el capítulo hablando esta novela, Miguel. Pienso que era un poco para situarlo en el contexto de que donde aparece Salem, o sea, Salem dentro de toda esta literatura. Yo, mira, quiero cerrar con este tema, que igual podríamos, vuelvo a decir, estar hablando de esta novela, cada novela, hablar media hora. Claro, sí. Que quiero cerrar porque hay una novela que aquí falta y yo siempre la he echado de menos y que se habla muy poco, que la tengo acá y que a ti también te gusta, que se llama El sueño del Febre, que es de George, ahora muy muy conocido, George R.R. Martin, que también hizo sus pinitos en novelas de vampiros a principios de los 80, esta es del 82 creo, y nunca aparece habitualmente en los rankings de mejores novelas de este tipo de género. Pero a mí me gusta particularmente la novela de George R.R. Martin. Así que yo les digo, están estas 10 novelas, pero yo agregaría una 11, así como Spinal Tap, una 11 novela, y que tiene varias ediciones. Pues esta es la edición de Gilgamesh, y ahora ustedes quizás en sus países pueden encontrar esta edición de Plaza Janés. Que está, que, mira, de hecho la carátula parece novela de Anne Rice, ¿no? Parece ahí un Lestat. Sí. Ya. Bueno, un poco nada más como para cerrar ahí el cortón que me diste, intentar nada más redondear que todos estos son vampiros diferentes y cada obra es bien importante. O sea, El Ansia, un vampiro que no tiene colmillos, el otro no lo conozco, no lo he leído. La Luz al Final del Túnel, bastante interesante. Y cierra este decálogo, aparte de las que sumó Boris, con una, para mí me pareciera una obra que rebasa incluso al autor y que después se ha perdido en el tiempo, pero que me parece que es uno de los mejores libros de vampiros también que existe, que es Almas Perdidas, que Martínez Roca la publicó como La Música el alma de los vampiro. Vampiros. La Martínez Roca, sí, con una carátula media metalera de película de terror. Sí. Que Miguel la debe por ahí, que una gran... Ahorita se las roja. Presumo, mientras tanto, sí. Boris, dale a la siguiente diapositiva, así me muevo de acá, ya me voy y te dejo continuar con tu programa. Ya. Entonces vamos a hablar un poco de Salem Slot. Salem Slot, como les decía bien Miguel y César, una novela del año 75, yo coloqué, voy a hablar harto de las ediciones de los libros, que a mí, como contaba acá Miguel, me gusta coleccionar ediciones. Hay un montón de ediciones, ya tiene casi 46 años la novela, entonces vamos a encontrar un montón de ediciones, vamos a hablar de algunas ediciones más espectaculares que otras, particularmente la edición en español de la novela. Esta novela, el origen supuestamente, lo que siempre se cuenta en las historias de Stephen King, que Stephen King quería hacer una suerte de versión de Drácula, pero modernizado, y
Mira, hay varias anécdotas que se cuentan un poco de que básicamente estaba conversando Stephen King con su señora y preguntaban qué le pasaría a Drácula si llegara a Estados Unidos y la señora, la Tabitha King dijo, mira, si llegara a New York, probablemente lo atropellaría un taxi. Entonces, y esa idea le quedó dando vuelta a Stephen King y él colocó a este suerte de conde o vampiro de la Europa Oriental que llegara, pero no a una ciudad grande, sino qué pasaría si llegara a una ciudad pequeña en Estados Unidos. Ahí probablemente no sería tan difícil en el fondo hacer de su fechoría en este pueblo. Entonces, esa es como la idea seminal de donde aparece la novela de Salem Slot. Básicamente es trasladar, y quizás probablemente durante el programa nos demos cuenta que hay hartas semejanzas con Drácula, de ciertos tópicos que se dan en la novela Salem Slot. ¿Dónde está Salem Slot? Este es un mapa ficticio, ¿eh? Ojo, esto no es que en internet uno puede encontrar muchos mapas de dónde están los pueblos que sitúan a la hora de todas estas novelas, como Stephen King, un novelista tan prolífico. Este es un mapa que encontré acá en internet, más o menos dónde está Maine, dónde está ¿cómo se llama? El estado donde vive Stephen King. Básicamente está en el borde con Canadá. Y acá hay este un mapa ficticio, como les cuento, de las Ahí localidades más típicas, sale que es, Castle Rock. claro, Castle Rock o Derry, que es la ciudad donde ocurre It, Y claro, Castle Rock es la ciudad donde ocurre la tienda y otras novelas también del de la autor. de los deseos malignos. Claro, y se dan cuenta que Salem Slot está ahí como medio perdido. Este es un mapa ficticio, o sea, no es que exista en esta ciudad, en Estados Unidos. Aquí entiendo puede que me equivoque, la única realmente que existe, puede que alguien me puede corregir eso, que es Bangor. Bangor es donde vive el autor en Estados Unidos, donde está situado su casa, y él crea este pueblo ficticio que están rodeando a su ciudad natal. Es algo así como lo que pasa con Springfield de los Simpson, ¿no? Que tienen Claro. que muestran Springfield en el mapa, se atraviesa Homero, o se ve la cabeza de Bart o una cosa así, Sí, ¿no? yo he visto otros mapas donde aparece Jerusalén Slot más cerca de otra ciudad. Aquí está como bien alejado. Pero básicamente, quizás por eso mismo escojo este mapa, porque no está como a la pasada de la otra ciudad importante, está como más alejada. Un poco la historia, y esto aquí me pueden ayudar los colegas. Esta historia trata sobre un escritor que llega a una ciudad, a la ciudad de Salem Slot, que tuvo una especie de trauma cuando era más joven en una casa famosa que después va a aparecer en la fotografía. Y este Ben Mears es un escritor relativamente famoso que viene un poco a quedarse en este pueblo donde se había criado en su infancia para escribir una nueva novela. Y justamente cuando llega este personaje, aparecen o también llegan otros nuevos visitantes a esta ciudad, que se lo iremos contando más adelante. Además de este personaje, voy a colocar que quizás los personajes más importantes de la novela, no todos, porque esta es una de las señales de la literatura de King, que es de las primeras novelas donde empieza a haber muchos personajes, que es como una novela coral, que hay varias historias que se van contando por diferentes personajes y que van confluyendo una misma historia finalmente, que se está situado en un pueblo pequeño, también muy propio del autor Stephen King, y también que va narrándose lentamente y va aconteciendo los sucesos. Entonces, lo que pasa es que básicamente cuando llega Ben Mills, conoce a esta Lola, que es una, que aquí, bueno, sale la actriz que lo protagonizaron en las adaptaciones a la televisión, Susan Norton, que es una joven que vive, que empieza a enamorarse de este escritor. Ah, ya sé lo que se me había olvidado, por eso estaba hablando y no decía nada. Lo que pasa es que muy propio de las novelas de King es que el personaje principal o de los personajes fundamentales de las novelas que son escritores. Le gusta, no sé por qué, a quién escribir sobre escritor. Entonces, esta también es una de las primeras novelas quizás donde sitúa al personaje principal como un escritor. Esa va a ser una seña de identidad del autor a través de varias novelas, Misery y un montón otras, donde escribe sobre personajes que también son escritores. Hay un muchacho que también se cría en este pueblo y que
quizás en la novela no es tan claro, pero en la adaptación de la televisión, este chico es un freak, pues este chico es igual que Miguel, igual que César, igual que yo, pues les gusta las películas de terror, les gusta la literatura de horror, y si ustedes se acuerdan un poco, la adaptación tiene su pieza llena de monos, máscaras y cosas. Hay un profesor que vive en este pueblo, que es el profesor del colegio, y que invita a este personaje, el escritor, a contar una suerte como para que haga una charla dentro del colegio. Y este profesor se le ocurre un poco algo un poco mal en la novela. También hay un doctor que no apareció casi en todas las adaptaciones, pero hay un doctor que también se suma a estos personajes. Hay un cura que se llama el padre Callahan, que también tiene mucha importancia en la novela, quizás no tanto en una de las adaptaciones, pero sí es principal en las novelas y un personaje después que vuelve a aparecer en otras novelas de Stephen King. Y acá están los malos, pues yo les quería llegar a esto. Cuando llega Ben Mills a este pueblo, aparecen otros nuevos visitantes a este pueblo, y uno de ellos es Richard Stryker, que es que vienen de Europa y quieren abrir una tienda de antigüedades de muebles, particularmente en la ciudad de Salem. Pero junto con Richard Stryker viene con su socio, y este es el personaje que desencadena todo lo que pasa en el pueblo, que es Kurt Barlow. Kurt Barlow es un vampiro. Entonces, quisiera ahora volver acá y comentar un poco con respecto a la novela, o sea, que comentemos un poco con Miguel y con César qué les parece desde un punto de vista la novela y cuáles podrían ser los pasajes que más les encantan de este relato. A mí me gustaría un poco, antes de entrar a eso, comentar acerca de los personajes. Ya que tú nombraste a este escritor, protagonista Ben Mears, y al niño. Ellos, de cierta forma, por lo menos así lo piensan algunos críticos de la obra, de cierta forma tiende como a representar al mismo autor en dos etapas de su vida. O sea, él cuando niño era un friki que le gustaba todo el tema de la literatura de terror, y de cierta forma se ve reflejado en este niño Mark. Y por otro lado, un Stephen King adulto que se resenta en el personaje de Ben Mears. Hay cosas interesantes de los personajes y de la historia en general. O sea, como tú dijiste, uno puede hacer paralelismo con lo que fue Drácula, y ahí encontramos nuevamente que en este pueblo, Salem Lot, vienen como gente de fuera, viene lo extraño, y que lo extraño, ya sea el Ben Mears o los que arriendan o compran la casa Munster, vienen a ser personajes que no son, ¿cómo decirlo? No es que no caigan bien al pueblo, pero son vistos como con cuidado, con recelo. Son como lo extraño, que vienen un poco a alterar la tranquilidad del pueblo. Y eso tampoco, también se puede ver un poco lo mismo que hacía Drácula en la novela. Y también otros paralelismos. De hecho, el mismo personaje de Stryker, podemos notar ahí cierto parecido al apellido Stoker. Así que hay varias cosas interesantes. Y de hecho, el mismo Ben Mears, que recordemos que regresa a Salem Lot, él tuvo un trauma de infancia en la casa Marston, y regresa, y de cierta forma como viene como a redimirse. Viene a redimirse de algo, como de un pasado. Él tiene un tema traumático. Bueno, no quiero spoiler, pero yo no sé si a esta altura de la vía se puede hablar de spoiler o no, pero él tiene un tema, un trauma familiar, y de cierta forma regresa a Salem Lot tratando un poco de redimirse de sus temas pasados. Entonces hay como toda una vuelta del personaje, ¿sabes? Como de volver un poco atrás, de mirar épocas pasadas, y también llega un pueblo que está anclado en el pasado, que no avanza. Y hay también todo un tema como con la modernidad, y como que este pueblo sigue estando ahí. Entonces hay varios aspectos interesantes que van nutriendo los personajes y la historia. Yo podría comentar, bueno, primero, de el nombre del libro. Como dice bien Boris, Stephen King quería hacer una obra que hablara de Drácula, ¿no? Y por eso le pone al libro
The Second Coming, o sea, la segunda llegada. Después, cuando ya termina el libro y varias cosas, está pensando otro segundo título, y el otro título que revisa es este, precisamente se llama Jerusalem Lot. Revisa estos dos libros, el primero con su esposa, y su esposa le dice que The Second Coming parece más un título de película porno, así lo pone incluso el mismo autor en la introducción del libro, y que el nombre de Jerusalem Love, su editor le dijo, no, eso se oye muy, muy, muy católico, muy como que se oye mucho de religión, mejor no lo utilicemos, y por eso se queda como Salem Lot. A mí de la obra me gusta el desarrollo de los personajes, sobre todo, y la manera en la que Stephen King los revisa y los analiza, incluso para algunas personas, y ya lo hemos comentado con conocidos, de que es complicado leer el libro al principio porque es un poco cansado, porque Stephen King, recordemos que es su segunda obra, aparte que escribe, porque primero había publicado Carrie, y cuesta mucho trabajo porque está intentando agarrar su estilo, y creo que después él mismo empieza a dejar fluir la obra y el libro se convierte en un libro que empiezas a leer más allá del primer tercio y ya no lo dejas nunca jamás. Los personajes me gustan mucho, pero creo que también Stephen King hace que el pueblo sea un personaje más, un poco como lo que comentaba César, que el pueblo se ve alterado por la llegada de estos forasteros, porque incluso el mismo Merce, el escritor, es un forastero más, aunque él creció en el pueblo, pero ya no forma parte del pueblo mismo, ¿no? Incluso ya no tiene la casa donde él vivía cuando era niño, ya no sé si ya no existe o lo que sea, y se queda viviendo en una posada, ¿no? Y llegan, obviamente, la habían comprado, lo puesto que no puede, él quería alojarse ahí para escribir la historia de su nueva novela. Y sí. Después el pueblo y la casa misma, ¿no? La casa sí, donde... Oye, sí, disculpa, yo tengo la casa acá que me olvidé. La casa está, pues, la casa es un personaje más, pues. La casa es un personaje más. Son como las casas de Osorno, no son las de Osorno. Pero es una mansión, no, en realidad no es una mansión, es una casa que es como la típica casa así vieja, tenebrosa de todo pueblo, pues. Y aparte la mansión, o sea, la casa es un personaje bien importante en la novela, como decía Miguel. Ahí donde se refugia el vampiro y ahí donde y quiere en el fondo arrendarla Ben Mears y se da cuenta que ya arrendó el Richard Stryker junto con Kurt Barlow, y ahí es donde está el centro neurálgico del mal dentro del pueblo. Sí. Y ahí tenemos una nueva referencia, perdonen, ya que... O, además de Drácula, que era una referencia que tenía Stephen King, a él le gustaba mucho Shirley Jackson, sobre todo con su novela que se hizo bien famosa hace poco por la serie de televisión, La Mansión de Hill House. Entonces también ahí se ve como también esa influencia que, bueno, le encantaba la obra de Shirley Jackson. Aparte, digo, hablando de los personajes, pero un poco, ¿cuál es el legado que deja estos personajes? Primero, el tema de la casa, hablando de la casa, es el personaje principal o el antagonista del vampiro tiene una experiencia desagradable dentro de la casa, porque aparte en esa casa han ocurrido cosas terribles, ¿no? En asesinatos, suicidios, un montón de cosas. La casa está abandonada y después de esto vendrían también un montón de historias, tanto en el cine como en las series, donde las casas forman un papel importante, ¿no? La casa, este tipo de la casa embrujada, cosas así, me parece que abreva mucho de parte de lo que Stephen King comenta en esta novela, ¿no? Ahora recuerdo una película de dibujos animados o de animación donde hay una casa que cobra vida, ¿no? Y que los chicos le tienen terror a la casa y todo lo demás. Esto ya sucedía en la novela de Stephen King. La otra es
El niño, ¿no? Que ahorita no recuerdo su nombre, Boris, ¿me lo recuerdas? Mark Petrie. Mark. Mark es básicamente retomado en Lost Boy, en Los Muchachos Perdidos. La pandilla de los chicos que leen cómics todo el tiempo y que ellos saben que son los vampiros y que son los niños los que se dan cuenta qué es lo que sucede es retomar. A mí me parece que estos personajes son de alguna manera retomados o tienen influencia también de este personaje, ¿no? O sea, al menos si en el libro no lo mencionan mucho, pero la adaptación de la película es muy claro el chico friki que se da cuenta que hay un vampiro en el pueblo. Es el primero incluso en darse cuenta que hay un vampiro en el pueblo, me parece. Y lo mismo sucede en la película de esta que te gusta a ti mucho, Boris, que iban a salir en la adaptación. Ah, la noche de miedo, la hora del La espanto. noche del miedo, La hora del sí, espanto. es una cosa parecida. Entonces, al menos esos son los puntos que a mí me gustaría como que tomáramos de este libro. Todos los que mencionó Boris, si se dan cuenta, pues son los cazadores de vampiros, son los que van a corretear al vampiro, que muy parecido a lo que sucede en la obra de Bram Stoker, ¿no? Hay una pandilla que va a cazar al vampiro y pues Stephen King le da una vuelta a la tuerca a todo eso, ¿no? Sí. Bueno, y básicamente lo que ocurre es que el pueblo se empieza a vampirizar, po. Esto, como diría, esto igual que una propagación del virus, po. Empieza a haber un crecimiento exponencial. Primero son dos, después son cuatro, después son ocho, después son 16 y así, po. Y como el pueblo no es tan grande, porque no me acuerdo si en la novela eran 1.000 y tantas personas, pero en las adaptaciones a la televisión eran 2.000 y algo, porque hay un cartel que dice salen los 2.100 y tantos habitantes. Entonces, básicamente todas las noches va creciendo y aumentando exponencialmente el número de vampiros. Y el relato trata sobre eso, sobre cómo el pueblo se va vampirizando y algunos, como los personajes que yo mostraba acá en las diapositivas, son los que se van dando cuenta lentamente que algo está pasando en el pueblo y empiezan a desaparecer las personas de las morgues, que la gente en el día anda cansada porque obviamente lo han desangrado en las noches y que se le empiezan a desaparecer las personas. Y eso es quizás lo que me gusta esta novela, porque es como aquí los vampiros no son como decía adelante el Miguel, estos seres hermosos que, no sé, porque lamentan haber perdido su humanidad, sino que acá son seres igual que un parásito, ¿me entiendes? Se comportan como ya de manera irracional una vez que se han sido transformados. Y lo único que le interesa es hacerse de otra víctima. Entonces, no olvídense acá de vampiros con copa, con sombrero copa y con traje de aquí, son verdaderos alimañas. Aparte, ahora que comentas del pueblo vampirizado, me viene un poco al recuerdo. Bueno, Stephen King hizo varios cuentos, ha hecho varias apariciones, como que acostumbra hacer varias apariciones de sus obras en otros libros, en otros cuentos, y al final el pueblo queda desolado, es como un pueblo fantasma. Y esto me recuerda un poco al juego de video de Silent Hill, ¿no? No sé si alguno, o César o Boris lo ubican. Es un juego de video donde es un pueblo maldito que está también muy, muy retirado. Yo siento que también es un poco la influencia que deja este libro para ese tipo de temas, ¿no? Donde hay un pueblo donde sucede siempre algo y el pueblo es un pueblo maldito. Casualmente muy alejado de otras de otros asentamientos urbanos mayores, ¿no? Entonces, el pueblo sí juega un papel súper, súper, súper importante. Bien, como nota al margen, Boris, si quieres Sí, continuar. que quería, o sea, yo no sé si vale la pena hablar en tantos detalles. A mí me gustaría que me dijeran qué parte de la novela a ustedes les gusta, cuál es lo que que deja o la imagen que te queda en la cabeza después de leerla. Es una novela que tiene aproximadamente 500 hojas y como decía bien Miguel, hay gente que al principio no la engancha. Yo esto lo he escuchado varias veces, como decía Miguel, no, la dejan a las 2, 3 páginas, no, no, no les, pero
como decía bien Miguel, cuando tú llegas como a la mitad del libro, después un no parar, porque ahí empieza a pasar todo lo que le acabo de contar, de que se empiezan a aparecer las víctimas. Y al principio, como hace bien King, relata todas las circunstancias del pueblo, los personajes. Entonces es una cosa que incluso como el mismo King es muy exagerado a veces sobre explicar ciertas cosas o describir con mucho detalle las cosas, eso hay gente que le aburre. Pero les quería preguntar cuál es su parte favorita de la novela. Mira, más, bueno, antes de responderte eso sobre el inicio, claro, quizás puede ser que se haga tedioso a algunas personas. Yo en general encuentro que el inicio está súper bien planteado en el sentido de que como que el autor trata de darle una veracidad Verisimilitud. a los acontecimientos. Porque como va a tratar de un tema sobrenatural y injerto en una sociedad y en un pueblo en el siglo XX, donde se supone que ya no, uno ya no creería en ese tipo de cosas, él como que trata de contar la historia y contarnos de sobre el pueblo, como lo contaría quizá en una nota de prensa, en un diario, como que se vea como bien normal, para que nos demos cuenta que estamos en una ciudad típica. De Estados Unidos, común y corriente, para tratar de que no lo veamos como algo como irreal. Entonces, yo creo que se gasta en contarnos todo el panorama para que nos quede claro que es una ciudad que cualquiera la puede conocer, cualquiera la puede identificar y no es algo inventado, no es como hablar, por ejemplo, no sé, de Transilvania, que para uno que lo ve tan lejano, un tanto idílico. Acá es un pueblo chico que puede ser donde vives tú, donde vivo yo, donde vive cualquiera, y que de repente pasa algo como que te altera todo esto. Entonces yo creo que si bien puede ser un poco lento el inicio, yo creo que se justifica para que quede bien verosímil. Entonces, así que yo creo que es necesario. En cuanto a la escena, a mí como que se empieza un poco a mezclar lo del libro y las escenas de la película. Yo Salem Lot, obviamente lo vi en un comienzo, descubrí la historia a través de la televisión, lo leí mucho después. Yo cuando chico como que no me costaba saber qué historia era. O sea, yo tengo los recuerdos de la escena de la ventana, la del cementerio y muchas otras, pero como que pasó el tiempo y con los años ya más grande me di cuenta que se trataba de Salem Lot. Hubo muchos cines, como por ejemplo el de la Hammer y otros, que tenían muchas escenas y ya más grande me di cuenta a qué película era. Y como que, y en cuanto a las escenas, como que tengo más marcado las escenas cinematográficas más que las de la novela. Y como obviamente vi el cine primero, la película primero. Cuando me imaginaba la casa, inevitablemente me imaginaba la casa de que salía en la película. Entonces estoy como un poco influenciado por el cine. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es una escena que recuerde, yo recuerdo un poco más la de la película, donde aparece el vampiro, estoy hablando de la serie antigua, no del remake, que es un vampiro inspirado en Nosferatu, por cierto, que no es el que aparece en el libro, pero es Sí. aterrador. Sobre todo también con la escena de la ventana, la del cementerio. La del cementerio me refiero cuando están enterrando al niño y como que el sepulturero siente como una voz y se mete ahí al hoyo de la tumba. Esa escena es terrible. Yo de niño, o sea, no podía dormir. A mí me gusta mucho, bueno, a mí de la obra me gusta y que a veces cuesta un poco de trabajo, me gusta cómo nombra Stephen King los capítulos, ¿no? Ahora creo que hay un capítulo que se llama, no sé, El Vendedor de Helados, Los Gusanos, etcétera. Le pone nombres muy, El muy emperador de los raros. helados. Sí. Le pone nombres muy raros que después los va desarrollando y te vas dando cuenta por qué se llama así, ¿no? Pero después de eso, la parte que yo más disfruté y que también terminé como traumado, y yo sí hablo, digo, evidentemente igual que César, o sea, la imagen del chico golpeando la ventana
Es una imagen que incluso hasta en Los Simpson ha salido. No sé si es Bart o es Lisa la que está golpeando la ventana, pero bueno, no es relevante. Lo relevante es que evidentemente es un libro que tiene muchas escenas que se te quedan grabadas. Una de ellas que yo recuerdo muchísimo y que sí viene del libro, y que justamente después César va a hacer un tutorial de lo de cómo hacer una cruz con palitos de paleta, porque esa es una de las herramientas que usan para atacar a los vampiros. En el sentido de pelear con los vampiros es muy de canon, salvo el hecho del agua bendita. El agua bendita, al menos en obras anteriores a Stephen King, no es mencionada como tal, como un elemento para atacar a los vampiros. Sí las hostias, ¿no? Como lo que hizo Van Helsing, pero me parece que en Drácula al menos no aparece el agua bendita. Y no creo que antes de Salem Lot, no recuerdo alguna otra obra donde aparezca el tema del agua bendita para atacar a los vampiros. Me parece que esa es una aportación, si no me equivoco, y veo que Boris está intentando recordar si algún otro lo menciona. A mí me parece que no. Me parece que el agua bendita es algo que aporta Stephen King al canon del vampiro, pero me gusta mucho esa parte donde finalmente, y bueno, cuesta trabajo no spoilear porque estamos analizando una obra, pero finalmente el padre que está correteando, está cazando al vampiro con los demás, sí. El padre Callahan, él sí tiene una cruz, no es una cruz de palitos, de paletas, sino él sí tiene una cruz y se la muestra al Barlock, se la muestra al vampiro y se da cuenta el padre que no pasa nada, o sea que el vampiro no se siente ni agredido ni atacado, a diferencia de lo que pasaba con las cruces de palitos de paleta que hacían los otros chicos, el padre sí tenía una cruz bendecida como tal y el vampiro le dice: no te sirve de nada porque has perdido tu fe. O sea, si la cruz en sí no es lo fuerte, no es, sino la fuerza es tu fe. Si tú tuvieras fe, en este momento me estarías destruyendo y no lo haces, ¿no? O sea, esa parte a mí me deja en el libro, o sea, o suceden algunas otras cosas, pero sí, o sea, el padre Callahan tiene al vampiro a su merced para poderlo destruir, pero es un hombre sin fe, ¿no? Y sin eso no puede destruir al vampiro. Y eso me recuerda muchas veces, oye, si el vampiro hubiera sido judío, o si el vampiro hubiera sido pues no, de alguna otra religión donde la imagen representara o no. Y me parece que es un mensaje bien fuerte, ¿no? Donde dice no es el símbolo, sino la fe que tienes para poder utilizar los símbolos, ¿no? Entonces, esa parte a mí me acuerdo muy bien de esa parte. Y otra parte también que me encanta cómo Stephen King narra es cómo entran al sótano, ese sótano lleno de tapizado de vampiros, donde entran para intentar atrapar al vampiro mayor y que se tienen que apurar porque justamente el libro en español se llama La Hora del Vampiro porque llega la hora del vampiro, o sea, hay una hora específica cuando cae la noche que los vampiros despiertan. Entonces, esa parte donde están Merz y el niño en el sótano intentando atrapar al vampiro y que se tienen que apurar, es de veras que causa una ansiedad impresionante. Al menos a mí me la causó. Esos dos pasajes los tengo súper grabados y los tengo grabados por el libro, no tanto por la película. Creo que igual se da otra vez este eterno tema de la lucha entre el bien y el mal, pues, que uno creería que el padre Callahan debería ser el que interpreta el lado del bien, pero ahí se das cuenta que como que él no cree en sí mismo y eso le hace caer, como que ahí nuevamente encontramos estos tópicos como de que también se ven en Drácula, pero a diferencia de aquí el padre es el más débil. De hecho,
También buscando analogías con Drácula, nuevamente los hombres se hacen cargo como de todo, o sea, como que aquí no está el personaje femenino fuerte, como en el caso de Mina Harker, aquí como que los hombres prácticamente que ven todo, y en el caso de Susan Norton es un personaje que, bueno, que no tiene como la potencia con lo que, de lo que sería Mina. Pero nuevamente como que los hombres se hacen cargo de todo, como que por último en Drácula Mina Harker tiene más protagonismo. No, a mí me Así parece que que eso. ahí difiero un poco contigo, César, porque a mí me parece que Susan es una chica muy echada para adelante, o sea, como que sí apoya mucho a Vance para poder hacer para poder combatir al vampiro, al malo. Pero sí, definitivamente, corre con una suerte desagradable, termina mal. Pero no es ella la que termina mal, o sea, todos los personajes que están correteando al vampiro terminan mal, o sea, terminan terrible. Y Stephen King lo dice también, o sea, yo quería hacer una historia donde el vampiro se cargara a todos, ¿no? O sea, y yo creo que por eso los que en realidad nos gustan mucho las historias de vampiro, aplaudimos este libro, porque al final es un depredador, es un vampiro. Que se carga parejo tanto a la abuelita como a la señora, como a los niños, no sé, creo que no tienen su dieta los perros, pero se hubiera chupado a los perros también sin lugar a dudas, ¿no? Y Boris, a ver, ya que nos encandilaste, ¿qué es lo que más te gusta a ti No, yo en de realidad Stephen quería King? comentar que hay una cosa que quizás no lo hemos dicho de manera explícita, pero acá el vampiro es una metáfora de lo que está, o sea, el vampiro llega a este pueblo porque es como que el pueblo lo llama, este pueblo con vampiros, sin vampiros, a la punta del cerro igual, porque como que el pueblo algo no andaba bien, había como que la gente no era sincera, algo estaba podrido, ¿no? En Dinamarca uno podría haber dicho, entonces es como que este pueblo lo llama, como que le dice, véngase para acá. Y por eso es relativamente fácil cómo se toma el pueblo el vampiro, porque básicamente hay mucha desconfianza, la gente como que no es muy derecha, como decimos en Chile acá, son medio chuecos. Entonces como que no llega a un pueblo donde la gente es como abierta, sincera, amable, sino que llega a un pueblo donde la gente ya está como podrido de antes. Entonces como que llega al punto exacto donde se propaga. Entonces, es como acá el vampiro es como una metáfora de lo que está mal en esta especie de mini sociedad que es la ciudad de Salem Slot. Y la escena favorita, bueno, la quiero comentar porque un poco me pasa igual que al César, de que se me empieza a trastocar la novela con las escenas de la miniserie y de las dos miniseries en realidad, pero particularmente con la versión de los 70, porque caló tan fuerte en el inconsciente colectivo que si tú hablas con alguien que tiene sobre 40 años y te preguntan por La noche del vampiro, como se llamó acá en Chile la película, todos se acuerdan de la escena del chico tocando la ventana o, como decía César, la parte del cementerio, porque caló fuerte. Entonces, a veces cuesta discernir. Y que también tiene que ver con una ventana, pero quiero mostrarla cuando hablemos de la parte cinéfila. Quiero hablar de las ediciones, porque esto es una cosa que no van a encontrar en muchas partes y a mí me encanta hablar de ediciones de libros. Acá en Latinoamérica y quizás en Hispanoamérica se editó al principio con La noche de la hora del vampiro. No, no, no me pregunten por qué llegó con este nombre. Y fíjense que la carátula es bien. Yo le llamo la carátula media Batman, ¿eh? Que parece un murciélago. Parece que estuvieran llamando Batman en la portada. Y ha Como tenido ciudad, varias versiones. gótica. Claro, pues entonces a mí me gusta esta carátula. Y las primeras ediciones que salieron en España en el año 76 le pusieron así a la novela. Y así se mantuvo hasta el año 86. Estas son versiones de varios años de ediciones en español. Y ya después del 86 aproximadamente se le cambió el nombre y se le puso ya El misterio de Salem Slot. De hecho, el nombre anterior es como medio spoiler, porque tú al principio de la novela no sabes de qué pasa en el pueblo, qué es lo que va a pasar. Entonces le pusieron el misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, que aparece el vampiro. Y aquí ya, fíjense que ya ocupan ya la iconografía de la serie de la miniserie de los 70. Acá hay una que ocupan incluso una carátula de la película Ungido de Joe Dante, y nada que ver, pero bueno, la ocupan igual. Y ahora actualmente en.
estas otras portadas que probablemente ustedes la tienen que haber visto en las librerías locales de sus ciudades, de sus países, porque quizás las portadas más conocidas que yo le llamo la portada perro, que aparece este perro ahí sacando la lengua, y que tiene varias versiones, incluso hay unas ilustradas. Y la última, una que está acá a la izquierda abajo, es la edición ilustrada que salió el 2007, que es la que tiene también Miguel y que tengo yo acá, que es una versión que viene con más, es como una, no sé, es como una versión en DVD, así como que viene con escenas eliminadas, con escenas extendidas, con dos cuentos que voy a contar después que tienen que ver con la novela, con una nueva introducción del autor. Quizás la de toda esta edición en español, la más elegante y la con más material es esta edición de, como les digo, del año 2007 de Plaza Janés. Ahora la que yo por lo menos he visto acá en las librerías locales, acá donde yo vivo y también en Santiago, esta versión que yo la encuentro horrible, esta carátula media fluorescente, así que hay que pagarla con un botón. Y acá al lado hay una versión que salió en Argentina a través del diario La Nación, sacó varias novelas de Stephen King, creo que en formato tapa dura, y esta es la carátula del misterio de Salem Slot. Hay gente que le gusta la carátula verde. Sí, no sé, yo lo encuentro horrible, César. Horrible. Y aquí quiero mostrar ediciones, pues aquí porque yo colecciono ediciones de esta novela en particular. Y aquí voy a, obviamente, agradecer a mi amigo Miguel Muñoz, alias Agustín Calmet, que hace muy poco, o sea, estamos hablando de ya meses atrás, encontramos esta edición en Mercado Libre, México. Y yo le pedí que por favor me la comprara a Miguel, una que no estaba tan cara y fíjense, está bastante buena para tener 45 años. Pues. Es una edición que salió el año 76. Entonces yo le dije, Miguel, por favor, cómprame esa edición. Y yo, obviamente, hicimos los acuerdos ahí monetarios y me llegó por vía correo postales. Esta es la edición Pumaire. César pensaba cuando hablábamos de la edición Pumaire que era chiste, porque en Chile hay un pueblo que cerca de Santiago se llama Pumaire, entonces te pensaba que estábamos hablando del pueblo. Pero así se llama la editorial que sacó la novela originalmente en el setenta y tanto, pues, edición Pumaire. Luego en el 86 salió esta versión que es parecida, que es de MC, que es la misma carátula más chica, quizás el tamaño que la acabo de mostrar. Y después ya empezó a aparecer ya ahora en los años 2000 la edición perro que yo le digo yo, que esta es la que alguna vez le compré de regalo al César hace. Y esta novela, eso es lo que quería contar igual. Esta novela un tiempo acá en Chile estuvo perdida, no se encontraba en las librerías, no había caso. Yo me acuerdo de haber recorrido varias veces librerías en Santiago de Chile, y no estoy hablando acá en mi pueblo, y no la encontré. Llegaba todo de Stephen King, lo que estaba saliendo obviamente en esa época, pero no llegaba esta novela, no había caso. Y de hecho, esta versión me la conseguí a través de internet, no la pude encontrar en Chile. Y de hecho, la versión ilustrada que les decía yo, que es esta. Esta la tuve que comprar en Argentina una vez que fui a pasear, me acuerdo aquí cerca de Bariloche, y me la compré. Y esta nunca la vi en librería en Chile, jamás. Pero Después, ¿sabes qué, Boré? Lo que ¿qué? sucede, y a mí me da la sensación es que, o será que cuando llega a los anaqueles se vende muy rápido, ¿no? Y que no lo encuentras, o será que no la publican tanto como otras, pero a mí me parece que Salem Lot dejó de ser publicada por un buen tiempo. O sea, yo me acuerdo, batallé mucho. Esta que yo tengo en particular. Cuando me di la tarea de buscarla, la encontré en una librería de viejos. O sea, esta yo no la, yo, y era lo único que había. Iba a las librerías, donde encuentras, pues acá, que hay librerías muy grandes, y no había de Stephen King Salem Lot. O sea, pareciera que era una obra que por alguna otra razón cuesta mucho trabajo conseguirla. Y ahora últimamente que he estado, que digo yo a veces de cacería en las librerías, viendo a ver qué me puedo llegar a encontrar, no encuentras en la sección de terror donde está Stephen King, no encuentras Salem Lot. Aparte de que con esa portada del perro tan horrible, pues mejor prefiero no encontrármela, porque no sé el perro qué tiene que ver con la Es historia, ¿no? que acuérdate que en la novela sacrifican al perro, no es que lo sacrifiquen, aparece Sigo. muerto en el cementerio, en Como se ha la, en, como en muerto. la, en la, ¿cómo se llama? En En la reja. la reja del Sí, cementerio claro, aparece pero es muerto lo el menos, perro. pero es lo menos relevante del Claro, por pero supuesto. sí, pues, Oye, quiero terminar podría porque ser tengo. la casa. La casa es lo Tengo que más llama la la. atención.
Tengo una edición en inglés que, bueno, yo tuve por mi pega, a veces tengo que salir fuera de Chile y esta la compré en Australia, me acuerdo, que no es la mejor edición, de hecho, en realidad es bien, bien rasquita. Y acá está la versión que yo les decía que no me gusta. Pues. De hecho, esta fue la primera versión en español que encontré en una librería acá en Chile. O sea, me metí y la señora me dice, llegó la última novela de Stephen King, así como que, wow, y dije, ¿qué habrá llegado? Y yo de repente me acerco y me muestra esto la señora y yo digo, pero esa novela tiene como 40 años, bueno, ya 42, 43 años. Pero Y me tal vez era dice, la ah, pero yo no última. sabía, pues, caballero, me dice, y le dije, no. Y yo obviamente yo la vi y la compré, no la pensé dos veces. Porque, pero mira, esta es la versión que pueden encontrar junto con la del perro que está en todos lados. De hecho, la versión que está en México un poquito distinta de aquí en la carátula que se puede encontrar. Pero acá en México yo no lo he visto, ¿eh? O ¿Ah, sea, no? el Salem Lot, esa en particular, yo no la he visto. ¿Será que ya no la? ¿Será que uno tiene imán y justamente encuentras lo que estás buscando? Pero esa en particular no. No, mira, yo me hice la pega de buscar en Mercado Libre y está, pues, en Busca Libre también. Bueno, si alguien quiere comprar la novela, métase a Busca Libre, la va a encontrar inmediatamente, o Mercado Libre, y la puede encontrar fácilmente, pues. Mira. Pamela Álvarez tiene la del perrito, pues sí, digo. La del perro llegó y yo la compré hace poco, otra edición. De hecho, yo, bueno, tengo la manía de comprarme ediciones de esta novela, entonces la regalo y por eso voy acumulando. A César le compré una versión, a otra persona también le compré versión, entonces cada vez que encuentro una, como son tan raras de encontrar, la compro, así de A ver volado. cuándo me mandas algo, ¿no, Boris? Así Ah, de, de. ah, bueno, si querés esta, pero que tú no, no sé, po, no sé si te gusta juntar particularmente esta novela, yo, es Bueno, mi novela fetiche. esa lo que tendría de bueno es que en mi librero la encontraría rápido, porque desde hace rato estoy buscando Ah, la de la música de los vampiros, no la no la encuentro, pero con encuentra. ese color fácil la Sí, encuentro. sí. Tiene sobrecubierta, se saca aquí la. Se saca la. Esto, pues tiene ahí. Es que yo lo encuentro horrible, si no. Ya, pero aquí vamos a apelar aquí a Mondadori y Y sus acá ediciones. Pamela también nos dice que la compró fuera de Chile, o sea Sí, no te que. digo que acá en Chile. Mira, y aquí voy a contar una anécdota de esto. Yo, esta edición. Acuérdate que yo había mirado este listado de novelas de vampiros y yo dije, ya, voy a juntar las 10. Estaba hablando con el Boris de hace 30 años atrás, pues, cuando tenía como 15 años. Entonces empecé a buscar las novelas y esta no aparecía. O sea, como digo, no aparecía. Y la puse en una página que se llamaba buscalibros.cl. Estoy hablando del año 2000. Y le puse, ando buscando la novela Misterio Salem Slot, Stephen King. Si alguien la tiene, por favor, la compro. Y sabes que obviamente nadie me respondió, pues. Y al año después, ese tiempo tenía correo Latin Mail, porque cáchate la edad, pues, Latin Mail, esa cuestión ya no existe. Y de repente me llega un correo que me dice, tengo tu libro. Y yo dije, ¿y qué? Y un año después, pues, el año 2001. Y me meto al correo y hay una persona que se llama Claudia, Francine Suto, ahí me acuerdo de su apodo, y ella me vende el libro en 7 lucas, 7 mil pesos, bueno, será como $10, pues, para ti, estimado Miguel. Pues. Entonces, y ella me vende el libro, pues. No, no había caso. Y fíjate que después no lo volví a ver nunca más. Hasta años después, cuando tuve la oportunidad ya de por trabajo salir fuera a visitar países vecinos, que ahí sí estaba disponible ahí la librería y acá no llegaba, pues, es como raro. Bueno, pues Oye, y es si, un tema para reclamar. sigamos con algunas ediciones, porque tengo unas ediciones que son, estas son gringas, ¿eh? Pero es para mostrarles que hay unas ediciones que son hermosas. Ah, mira, la primera edición que sacaron en Estados Unidos de la editorial Doubleday venía con un error. Entonces, fíjate que ahí hay unos cambios de nombre del padre Callahan, le pusieron el padre Código en la primera edición, la primera partida que salió. Entonces, esta novela hoy día se cotiza en eBay, pucha, el otro día estuve mirando, sobre $2.500. Son copias raríficas, o sea, son difíciles de encontrar y están en buena calidad, y como digo, ya tienen más de 40 años la novela. Entonces, esta primera edición venía con errores y es, por lo tanto, súper buscada por los fans. También hay ediciones bien bonitas que han salido esta en Reino Unido, que es de una editorial que se llama PS Publishing, y que del 40 aniversario, que fíjate que viene una caja así como de, no sé si decirle cartón o un material de mejor calidad, y que viene como los capítulos importantes de la novela separados en tomos distintos. ¿Ah? Y bien, bueno,
con un papel mucho mejor. Y quizás la mejor edición que uno puede encontrar y que esta sí que está a valores prohibitivos para los fans es una edición que sacó una editorial en Estados Unidos que se llama Cemetery Dance y que es una edición de lujo que viene con un montón de otras cosas, una caja, fíjate que es como, ahí el César sabe más de estos materiales, no sé cómo llamarles, como una caja, como, no sé qué tipo de material, que es un cartón súper especial, así como granulado, con papel couché, o sea, es una edición con unas ilustraciones magníficas y que Está también bueno salió ese, con... ¿eh? Está bueno. ¿Y También lo salió compraste con... ese? No, no, este Ese no. me lo puedes mandar, Boris, porque la verde la venden aquí en México. Ya Felipe, ¿Cuál? Félix, ¿Cuál? perdón, Rubén, Ah. dice que la verde. ¿Me puedes mandar esa mejor? Esta, no, esta de hecho viene numerada, pues, y esta versión debe estar, no sé cuánto, pero creo, mira, alguien estaba vendiendo el otro día en eBay esta versión en 5 millones de pesos. ¿Eso equivale a cuántos Hola. dólares hace alguien me ayuda? Mucha plata, o sea, es harto dólares. Entonces, es prohibitivo, son valores que ya no podéis pagarlos. Y esta igual es una versión de los 40 aniversarios. Mira, hablando un poquito de la secuela, esto, Stephen King al principio, estoy hablando al principio de los 80, quería sacar una secuela a esta novela, y por supuesto nunca encontramos la secuela, pero sí hay un personaje que es el padre Callahan, que no quiero echar aquí tanto spoiler, él vuelve a aparecer de nuevo en las últimas novelas de La Torre Oscura, que es una saga que tiene el autor y que en la parte 5, 6 y 7 tiene un rol protagónico el padre Callahan. Entonces, como si bien no hay una secuela propiamente tal, hay personajes que vuelven a aparecer en otras novelas clásicas del autor. Y esto también lo comentaba con Miguel delante, fuera De en micrófono. bambalinas, que hay una suerte de continuaciones de cuentos, o sea, no son continuaciones en realidad, sino que son otros cuentos que sacó el autor en esta antología que salió el año 78, que se llama El umbral de la noche, donde vienen dos cuentos que tienen que ver con la novela y que para los fans tienen que leerlo porque en realidad quizás uno más que el otro. A mí el primer cuento que se llama Jerusalem Slot y que lo tradujeron en la primera edición como Los misterios del gusano es una suerte de precuela de algo que pasa en el pueblo antes de lo que pasa en... Pero estoy hablando de varios, un siglo antes por lo menos lo que pasa en la novela, que no tiene que ver con vampiros tampoco, por eso no es que me desmadrado. Tiene que ver incluso más con el mundo de H.P. Lovecraft, con ese estilo de narrativa, y también hace un homenaje también a Drácula porque lo cuenta a través de relatos epistolares, este cuento Jerusalem Slot. Pero el otro sí tiene que ver con el vampiro y con la novela propiamente tal, que es como una suerte de epílogo, y yo la recomiendo porque a mí me encanta este cuento que se llama Uno para el camino o Un trago de despedida, que es un Sí, cuento es no, increíble ese es cuento. bastante corto y que es una suerte de cierre para la novela, así que si alguien quiere leer como el cierre final de esta historia, léanse ese cuento que aparece en otro libro, pero que incluso probablemente lo puedan encontrar en ¿cómo se llama? En libros de segunda mano o en su ciudad. Pero justamente en este Boris aparecen esos dos cuentos, en Ah, este. sí, en la versión ilustrada, sí. Ahí Sí. viene la recopilación de todos los cuentos que tienen que ver, sí, pues tienes razón. Aquí vienen los dos cuentos estos. Claro, mira, esta edición igual está súper cara. No sé Ah, cuánto, sí. pero esta ya no la, acá en Chile no se encuentra, sí, y cuando la pillas debe estar, no sé, no podría decirte precios, pero están caros, porque una edición de tapa dura y con buena calidad de papel, etc. Aquí en México tampoco ya no se encuentra, pero esta a mí me parece que en cuanto a contenido es la mejor edición. Trae esos dos cuentos y trae también una introducción escrita específicamente o especialmente por Stephen King para este libro. Es una belleza. Aparte, buen papel, buen gramaje, de buenos puntos la tipografía de la letra, se puede leer bien, está bien empastado, es una belleza este libro. Aparte que las ilustraciones tampoco es que sean así como que muy guay, como dirían en otros países, ¿no? Pero sí es un buen libro, sí está bien interesante tener Ah, y tiene, este. claro, tiene ilustraciones. Pues. Sí. Como diría Encarni. Ándale, sí, una cosa así. Le mandamos un saludo a Encarni, Sí. que debe estar como en el quinto sueño. Claro, debe estar durmiendo ya en España. Ya que andamos en los saludos, aprovechemos también para cuando el maestro Coria vea
vea este capítulo, también le mandamos un saludo, darle las gracias por apoyar el programa. Esperemos que lo disfrute y que no quedemos a deber. Sí, yo, el Maestro Coria, yo lo conocí por su podcast Horroris Causa hace hartos años atrás, casi 10 años, me acuerdo haberlo escuchado, y él tenía, siempre me acuerdo, y aquí, si lo ve este programa, se va a acordar el Roberto Coria, que tenía un programa de vampiro ochentoso, y de cine, por supuesto, y él contaba con sus otros contertulios sobre la hora del espanto, la generación perdida, o los niños, los chicos perdidos, el ansia, y esta, la última, que es de la Kathy Bigelow, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé, Near Dark, Los Viajeros de la Noche. Era un podcast que él tenía hablando de cómo a él también le gusta estos temas. Así que un saludo al Maestro Coria, yo también fan de su podcast y todavía escucho a ese Horror y Causa. Hablemos un poco de adaptaciones al cine, ¿no? O sea, no al cine, sino a la pantalla chica. Dale. En el año 79 aparece la primera adaptación, que es dirigida por, como decía el César al principio del programa, por Toby Hooper, que era conocido porque había ya dirigido La Masacre de Texas. Entonces, es una adaptación un poco libre, porque si bien tiene parte fiel al libro, se toma la licencia de este vampiro medio de Europa Oriental, lo transforma en esta suerte de Nosferatu que tampoco habla, o sea, es casi como funciona como un animal. Y que acá en Chile le pusieron, o sea, en Latinoamérica, yo no sé si en México, Miguel, le pusieron igual La Noche del Vampiro, no lo sé, pero acá en Chile no, se le conoció con ese nombre. No me acuerdo, creo que sí, no lo recuerdo el nombre de la y serie. En España tuvo un nombre bien raro porque quisieron un poco aprovecharse de una saga del Don Coscarelli que se llama Fantasma, y le pusieron Fantasma 2, no tiene nada que ver con la saga del Hombre Alto, que es una saga famosa dentro del cine de horror, y le pusieron Fantasma 2 en función de eso. Entonces, por eso van a encontrar probablemente a veces póster con ese nombre a esta serie, a esta miniserie, que era una miniserie de tres. Y aquí aparecen los vampis, ¿ah? Y aquí quiero contar cuál es la escena que a mí me gusta más de esta novela. No es la escena del cabro chico rondando la ventana y que a todos les da miedo. A mí me gusta esta escena del Mike Ryson, que este personaje que está acá, no sé si lo pueden ver, que es el que está sentado en la mecedora. No sé si se acuerdan que llega el profesor, escucha ruido en el segundo piso, sube y se encuentra con este vampiro que se está meciendo en la, bueno, en la mecedora, no se va a mecer en otro lado. Entonces lo empieza un poco a hipnotizar con esta mecedora y le empieza a hablar con un lenguaje medio, medio culebresco, así como empieza como a sisear, ¿no? Y tiene unos y el actor, este actor a todo esto se llama Jeffrey Lewis, sí. Este actor es el papá de la Juliette Lewis. No sé si lo ubican, esta actriz que estuvo muy de moda en los años 90 por Asesinos por Naturaleza, en Filadelfia, sí. El Crepúsculo al Amanecer. Bueno, este es su papá, que ya está, el caballero falleció. Y este hace de este personaje y empieza como a embaucar a este profesor a través de mecerse en esta cosa. Y empieza a hablar con un lenguaje así medio parecido a Harry Potter, así con parsé, así como "Look at me, teacher, look at me". Y hace unos siseos, yo le digo siseo Jack Palance, o así como y cosas raras. Esa es la escena que más me gusta, ¿eh? O sea, que está en la novela y que también está en esta miniserie del año 70. ¿Qué les parece la miniserie, colegas? A mí la serie me gusta bastante. Sí, a mí también, ¿no? Es de lo mejor que hay de vampiros en la pantalla, incluso chica o grande. Tiene escenas tan, por así decirlo, tan impactantes que sí se te quedan grabadas para toda la vida. La escena del chico en la ventana, también la parte del balancín, recrean muy bien la escena donde se meten al sótano para querer matar al vampiro mayor, ¿no? Está muy bien armada la película, me encanta, me parece que es un clásico, es una película que todo mundo que le gusta a los vampiros debería de verla sin lugar a dudas. O sea, es muy buena. Es mi punto de vista, está bien hecha, tiene buen maquillaje, todo está
Parece que ha envejecido bien. Es una película, creo, o es una miniserie que me parece que de culto, porque difícil encontrarla incluso. Sí, y bueno, y caló fuertemente en el inconsciente colectivo la gente. Pues si todos se acuerdan de la escena que está ahí a la izquierda abajo, del niño flotando en la ventana, o el vampiro mismo, que, como les decía, se toma la libertad de cambiarlo completamente al vampiro maestro, que es el Kurt Barlow, y lo transforma en esta suerte de Nosferatu animal, que no, que gruñe, que no habla, que no. El personaje de la novela es un gallo oculto, pues el vampiro es un tipo No sé. así, locuaz, que como decimos acá en Chile, te cuentea. Entonces acá lo transforma en una suerte animal, pero eso justamente, ¿por qué se recuerda la adaptación? Porque uno se acuerda bastante de esa personificación y que fue, o sea, fue un acierto para la adaptación haberle cambiado bastante al vampiro jefe. Oh, y ahora que lo comentas del vampiro, digo, no hemos dejado a César. Vamos a dejar a César que nos diga qué le parece la No, miniserie, porque me estaba acordando que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes plantean, pero también los que vimos la serie o la película es la forma como aparece el vampiro la primera vez, que aparece como que nadie se lo esperaba. O sea, en es la una celda. aparición, claro, tiene una aparición así, pero espeluznante, entonces se Un jump vuelve scare. aterrador, claro, se vuelve aterrador. O sea, ya te habían dado algunos saltos con el sepulturero, con los niños. Bueno, sabemos el impacto que ocurre cuando uno ve a niños entre fantasmas o con algo que ya de por sí dan miedo. Pero ya cuando vemos la aparición de este vampiro, no es. Fue impactante, la verdad. Entonces, obviamente se transformó en una imagen icónica de lo que es el cine de vampiros. O sea, yo creo que esta pasión le hace muy un buen honor, a la obra en sí. No sé qué habrá opinado Stephen King desde esta. No sé si Boris, tú tienes algún dato. No, ¿Qué no, no opinó lo en su sé, momento Stephen no. King cuando salió? ¿Le gustó? ¿O pasó algo como Mira, lo que ocurrió con Conan Rice con Entrevista con el sí, Vampiro? no lo sé, buena pregunta, no lo sé. Aparte que estamos hablando de un Stephen King setentero todavía, si ni siquiera se había estrenado Kubrick con El Resplandor, estamos hablando de eso, de etapas previas a eso. Entonces, era su segunda adaptación, porque había sacado Carrie con Brian De Palma, entonces. Aparte que esto fue también para la televisión, no es lo mismo hacerlo para el cine, entonces no desconozco la opinión que tiene el autor sobre esta primera adaptación. Tú sabes que King es medio exquisito a veces con el tema de su adaptación. Acá no recuerdo haber leído ninguna noticia o algo de hace 40 años, por lo menos, diciendo qué le parecía. Claro, porque ya que le cambiaron el tipo de vampiro que en la novela era que era distinto, ¿no? No era un tan animalesco, no era como un Nosferatu, por lo menos. Que de hecho es un poco lo que no es que corrija, pero como se plantea en este remake que hicieron más adelante, no sé si es el año 2000 y tanto, creo que hay otro Sí, remake, sí, yo recuerdo que yo por lo va. menos vi. Aunque también hay una película que se llamó Regreso a Salem Lot. Ah, Que sí, por cierto, igual la tengo que es acá, por sí. cierto, que por cierto es terrible, es terrible por lo mala, por la Sí, actuación es que malísima es esa. malísima. Yo tengo esta edición de Salem Slot, o sea, es una edición, yo le decían antes al César, como media pirata, si no es legal esta edición, pues yo no sé con quién edita estos DVD en Chile. Uno son así, súper buenas, pues si uno lo mira acá, lo abre, se da cuenta que como son como impresiones media hechas De con mala calidad. impresora, claro, pues, pero es la edición que Casera. viene con el subtitulado, o sea, con la del doblaje original, eso es lo bueno, pues, con que la vimos en los años 80. Déjame avanzar un poquito con el tema de la. Hay un making of de esta, y esto es un making of en libro, que yo no lo tengo, que me lamento no haberlo comprado. Esto salió en 2014, se llama Salem Slot, editado por Tony Earlshow. Y es un libro que cuenta el making of de la miniserie. También hoy día, si lo quieren buscar por eBay, está a precios prohibitivos. ¿Eh? Esta cuestión ya no se puede encontrar barato. Aquí la editorial fue Centipede Press. Entonces, como le digo, hay una suerte de making of hecho libro que pueden encontrarlo a veces y que no es tan viejo, eso es lo raro que no esté tan disponible para los usuarios.
Hay un soundtrack igual para los que les gusta la música. Hay gente que no les gusta esta música y yo lo entiendo porque son soundtracks de series de los años 70. Entonces, nos suena raro a la gente más joven. Pero es un soundtrack bien, bien bueno. Yo, de hecho, delante se lo mostraba a Miguel. Acá lo tengo en versión CD. Pero como sale acá en las imágenes, también está en versión de vinilo. Son dos vinilos que está ahí a la mano derecha, que se puede encontrar y también se encuentra por eBay para los fanáticos. Mire, aquí no lo puedo reproducir, pero si ustedes pueden colocar la intro de la serie en internet, en YouTube, se dan cuenta que una serie que música es terror, ¿entendí? Es una serie de los 70, así más parecido a Kojak, a, no sé, a series setenteras, la música, a Kolchak, que a series actuales. Pero como digo, como música yo la encuentro bastante buena. Es bien Ahí pregunta siniestra. Pamela, Boris, de una vez, ¿existe un link para ver la serie? No Yo lo sé, no lo sé. Debe haber, pues. he visto colgadas escenas en YouTube, que sí hay. Se Ah, puede sí, están, encontrar. hay escenas con doblaje original en latino, pero no está toda la película, por lo menos en YouTube. No sé en otras páginas de estas, pues yo no desconozco ahí. No. No Como sé, la tengo. tú que en un tiempo, Boris, fuiste el master of ¿De el qué? perla negra de las páginas de descarga, ¿nunca la viste en Ah, alguna página? no. De hecho, no. Es que ya la vi, o sea, no, yo no, como la tengo acá, o sea, entre comillas original, porque esto es, no tiene nada original, no la he buscado, no la tengo en Yo versión sí así, tengo, yo sí ripiada. tengo. Yo tengo digital la que, o sea que la tengo que mencionarlo a ver si no me meten una multa, pero la descargué la versión ochentera, ¿no? La otra, la que salió Ah. después, la de los Ah, 90, creo que es. sí. Esa sí la tengo, esa sí la tengo digital. Igual algún día me animo y la proyecto en vivo en la página y En después Twitch. la desaparezco. Oye, y lo otro que también se hizo una proyección en cine de esta miniserie, que lo que pasa es que acá en Latinoamérica, entiendo que acá en Chile no hubo, no sé en México, pero sí en España se hizo una versión de 2 horas, porque esta miniserie dura 3 horas, que se proyectó en cine en España, que obviamente recortan mucho el metraje y lo hacen durar 2 horas. Que entiendo que incluso también salió en VHS, pero después no tengo pista, nunca he podido ver esa versión editada para el cine de esta miniserie. Digo, hacer la aclaración para los amigos que no la han visto, que más que miniserie es una película larga de dos capítulos, Sí, porque sí. solamente son dos capítulos. Yo le llamaría justamente eso, es una película larga que de dos capítulos, que tampoco es que dure tanto. Al final me parece que Son 3 horas. durará 4 horas y media, No, cinco. son 3 horas, 3 horas, 3 horas un poco más, si no más que eso. Ah, se me Sí, o acordé sea, aquí. digo, Está la mira, película, sí, 183 para ver en minutos. línea. ¿Ah? Está la 183 película para minutos. ver en línea. Sí, debe estar, pues sí, es una película Una clásica. Lo que pasa es injerencia que pelisté.com. sí, lo que Ah, sí la pasa es que era. encontraste, César, ¿eh? Sí, pues sí, está el hacker acá. Lo que pasa es que una serie de los años 70, entonces a la gente más joven quizás la encuentren distinta, lenta, no sé, porque está hecha para la televisión y más encima con un formato setentero, o sea, hasta la ropa te parece media anacrónica si lo miras ahora, pues. Sí, pues los Pero se efectos deja ver, especiales, pues. porque tiene maquillaje, pero tiene la gracia que tiene este cine como de maquillaje, de decorado, Claro, pues. No hay sin temas de CGI, CGI, pues. claro, Claro, pero que está eso bien como que hecha la tiende a serie, ¿no? arruinar. Sí, Yo sí. difiero un poco con Boris, me parece que como también es un poco atemporal, ¿no? El pueblo es muy atemporal y todo, obviamente se ven los coches, se van a ver coches viejos y todo lo demás, pero parece, incluso yo la vería como si fuera una película de época, ¿no? O una serie de época, ahora que estamos muy acostumbrados a ver en Netflix que hacen series del Lo que el viento se siglo llevó, pero de XIX o Aladino. cosas así. O sea, no, me parece que a quien le gusta el género la va a disfrutar, porque es una buena película. Déjenme avanzar aquí un poquito. Ay, ¿qué hice? Aquí está. Como decía bien el César, hay una segunda parte que entre comillas no es segunda parte, es una suerte de. Lo que pasa es que, fíjense, el año 87, esto es lo que leí alguna vez, aprovecharon un poco de este boom de películas de vampiros de mediados de los 80.
y quisieron sacar una suerte de continuación. Esto fue Larry Cohen, que había dirigido unas películas, una trilogía que se llama Alive. Entonces, esto no tiene nada que ver con la novela, no tiene ningún fundamento literario. Esto es una suerte de invento que hicieron para para el cine, que trabaja este actor que era popular en los 80, que se llama Michael Moriarty, y que incluso en la carátula aparece no Barlow, ¿te das cuenta? Pero no aparece, Barlow está muerto, o sea, no, lo tratan de usar como para hacer el gancho a la película. Y como decía bien César, es horrible, esta película es extremadamente mala. Y recuerdo haberla visto en el cable en los años 90, un día tarde, me acuerdo, y doblada al español, me acuerdo, y que es una sensación bastante, o sea, como de que había perdido mi tiempo viendo esta película. Esa, por fortuna, yo no la he visto. No, no te perdiste nada. Y quiero contarle esto, mira, estas son cosas que uno puede encontrar por internet. Está un radiodrama de esta novela que está hecha por la BBC del año 95. Esto uno lo puede encontrar en YouTube o en iVoox, y que tiene siete partes que duran como media hora cada uno. Y la gracia, y esto que lo encuentro como anecdótico, que la voz que coloca, o el actor que le coloca voz a Kurt Barlow, este es un Kurt Barlow culto, bueno, no el Kurt Barlow de la serie de los 70, lo hace el actor Doug Bradley, que es el que hace de Pinhead de las películas de Hellraiser. Sí. Y él, no sé si se acuerdan de Pinhead. Pinhead tiene una voz bien particular, pues, y este actor tiene una cadencia de voz Sí. que por lo menos a mí me gusta, y él le coloca un tono. Así que les recomiendo que si les gusta la historia y pueden escucharlo, está en inglés por supuesto, lo pueden escuchar en páginas de en internet, y no aparece mucho, porque eso es lo otro que nos comentamos. Kurt Barlow le pasa lo mismo que a Drácula, o aparece cada cierto tiempo en la novela, no es un personaje recurrente dentro de la historia, aparece muy poco, es como. Le van a dar el Oscar al mejor actor de reparto, porque en realidad aparece muy poco. Es como el Drácula de Christopher Lee, que prácticamente que no emitía palabras, solamente gruñía y aparecía, pero Sí. nunca habla. Sí. Y ahora que lo comentas en este formato, y de eso me acuerdo porque estaba ahorita recordando que yo la he escuchado la lectura de este libro. Si se van a iVoox, ahorita lo acabo de hacer justamente, está la lectura del libro. No sé qué tan buena esté, ¿no? No sé qué tan bien esté. Yo la que escuché en su tiempo era muy buena, o sea, tenía buen acento, era un acento neutral el que lo leyó el libro y todo, pero pueden escuchar la lectura del libro, y Ah, lo cual en español, en disculpa. español. Ah, ya, sí, en iVoox ahí está como en seis partes, creo que dura como varias horas, pero sí está completa la novela. Dura 13 horas, o sea, estuve Ah. investigando. La lectura del libro es de 13 horas. Penguin Random House vende la lectura, incluso el audiolibro, y cuando estuve consultando, cuesta como $450, algo así, el audiolibro, y dura 13 horas. Voy a seguir Oye, avanzando para. avánzale, porque yo veo a César ahí ya Voy a hacer por mientras la Sí, cruz. mientras. En el año 2004 aparece una segunda adaptación de la novela que es hecha por un director que se llama Mike Salomon, que yo en realidad no lo conozco ni en pelea de perro. Bueno, así lo decimos acá en Chile. Entonces, tiene un reparto súper bueno. Está el Rob Lowe hace de Ben Mears, aquí el Kurt Mears. Barlow lo hace de Rutger Hauer. El Stryker lo hace Donald Sutherland. Esta Samantha Matis, que había trabajado, recuerdo, en Mario Bros. Y no sé qué otra, suba en el volumen también sale esta actriz, hace de Susan Norton y otros actores también de caras conocidas. Y que esta adaptación, en realidad, como que al mundo o al público no le gustó. O sea, se toman ciertas licencias. Bueno, en realidad, aquí ocupan un Barlow realmente más fidedigno a la novela, porque, como les decía, lo hacía este actor que ya ha fallecido. Y que cambian, por supuesto, el reparto y también le cambian un poco la época, porque la novela está adaptada en los 70 y la serie también del año 79, pero esto es como el 2004, lo llevan como el año 2000, mediados de los 2000, y la verdad es que a la gente no le gustó. Yo tengo también cosas que no me gustan, pero en realidad ocupan mejores efectos especiales. Ahí está la paleta que más rato va a mostrar el César, cómo se hacen cruces con estos trabalenguas. No, no son trabalenguas, son levanta Batelenguas. lengua, baja lengua. Entonces,
Y yo les quería preguntar cuál es la mejor adaptación. Yo tengo mi posición acá, porque si bien esta adaptación del 2004 no es, no sé, no, uno se queda más con la versión del 79, desde un punto de vista del libro, es mucho más fiel al libro que la adaptación del 79. Hay más escenas que aparecen en la novela y que no están en la adaptación del 79. Entonces, como adaptación, es más fiel al libro, pero quizás no lo sé por qué falló y la gente como que no quedó en el inconsciente como quedó la versión del 79. ¿Qué opinan ustedes? Creo, yo creo, Boris, que el problema es que la del 79 tiene, es el primer acercamiento a la historia y mucha gente se le queda esto tatuado como memoria, ¿no? Incluso como memoria colectiva. Entonces es muy difícil competir contra ese tipo de cosas, sobre todo sumándole que lo que es una realidad, poca gente ha leído, o sea, no, este libro no es un libro que se haya leído tanto, ¿no? Entonces, En la escuela. ni en la escuela te lo dejan. Entonces, cuando tú vas a visitar un remake de una película que ha tenido tanto, que ha dejado una memoria colectiva muy fuerte, pues cualquier cosa que veas no te va a gustar, pero yo esta me gusta, incluso me gusta más el empieza la película no cuando llega el autor, sino cuando va este Benz Está en una con el y se cura. encuentra al padre en un lugar de ayuda comunitaria, ¿no? O sea, y lo identifica y lo empieza a corretear. Mira, César ya Sí, ahorita este está listo ya. Tenéis que ir a la sí. morgue nomás, César. Entonces, yendo al punto y recordando el tema es, me gusta más esta adaptación porque se apega más al libro, pero evidentemente vuelvo a lo mismo, o sea, la manera en la que está incluso la fotografía de la película o de la serie anterior es muy fuerte, o sea, claros más oscuros, los ojos estos que brillan en la noche. La ambientación y todo, pues va a ser muy complicado que vas a querer hacer la comparación y si lo que quieres es una película que te dé miedo, pues obviamente es más impactante la primera que la segunda. Ahora, si lo que buscas es algo que vaya más acorde con la historia, la segunda es buena en eso. O sea, no se complementan porque yo no podría decir, no, pues se complementan las dos. Pero la segunda a mí me gusta, pero estamos hablando tres personas que en realidad estamos súper adentrados con la historia de la novela y que yo al menos este libro me lo he leído 3 veces, ¿no? Yo quería contar que una vez fui a Santiago y bueno, creo que me iba a quedar en la casa del César cuando usualmente lo voy a ver cuando voy a Santiago. Y yo me acuerdo que pasé a una librería o que vendían películas en Huérfanos, que es una ciudad, una calle principal ahí en el centro de Santiago. Y aquí está la sala en slot, esta, pero la estaban regalando. Y siempre me acuerdo que estaba a precios, pero irrisibles, así como, no puedo decir 2 pesos, pero. Y me acuerdo que compré dos. Y una se la regalé aquí al César, me acuerdo. La versión que tendrá, que no capaz que la tenga perdida este amigo mío, pero se la regalé, porque en realidad ahora tampoco lo encontré, pues si ahora ya esta edición DVD ya también está como media perdida, ya bueno, tiene más de 15 años que salió la novela, o sea, esta versión de miniserie. Ninguna de las dos Oye, se puede no conseguir. es mala no es mala esa versión que tienes tú, Boris, la que están hablando. Yo cuando la vi. La vi con poca fe. Fui un hombre de poca fe y pensé que iba a ser malísima y me encontré que era una película bastante interesante. Más allá que no te engancha, o sea, más que no te enganche, yo creo que como que no tiene la atmósfera que se logra con la serie setentera, en parte porque quizás la tecnología que se usaba para filmar en esos años ya le daba como un toque como retro y bien gótico, entonces, es como bien gótica la película de la serie antigua, entonces como que eso cuesta que tenga la nueva, entonces yo creo que eso pasa. También antes quería comentar que algo que desde la novela que no habíamos comentado, que he escuchado que a mucha gente
lee la novela y hay pasajes que le da susto. O sea, es una novela que si uno la puede la lee, no sé, por la noche, solo, como que igual te sugestiona, ¿eh? Y eso cuesta llegar que te pase, sobre todo a personas que estamos acostumbrados a leer libros de terror, que ya llega un momento que ni el cine, ni las películas, ni los libros te causa nada. Ya uno está grande, no le da miedo cuentos de terror. Pero esta novela como que tiene un estilo, una atmósfera que también se transmite a la serie antigua, que te da cierto terror en algunos pasajes. Y eso es un tremendo gran acierto, ya sea primero de Stephen King y también de la adaptación de Toby Hooper. Me dejan, yo creo, cerrando un poco para que no quede tan extremadamente largo este capítulo. El impacto de esta novela y de la miniserie en la cultura popular, se dan cuenta que, como decía adelante el Miguel al principio del capítulo, esto ha llegado a las series animadas, a otras películas. Esta escena del niño flotando fuera de la ventana se ha repetido en muchas otras películas. Se acordarán ahí del capítulo de Bart Simpson Drácula de la quinta temporada de Los Simpson. En Buffy la casa vampiro, la película, no la serie que se hizo después. También el personaje de David Arquette también aparece flotando y es un homenaje a lo que pasa en la película, en la miniserie. En la Lost Boy también, esa escena que, y esto creo que se lo escuché, parece en una entrevista de George Schumacher, puede ser que, bueno, está fallecido, que esta escena donde Dave está colgando agarrado del teléfono también es una suerte de homenaje a lo que pasaba en la miniserie. Y que está el Sam ahí haciendo una cruz con los dedos. En esta película El Día de los Muertos, que es parte de la trilogía original de George Romero sobre los zombies. Hay un zombie que está en este búnker y que tiene justamente, está leyendo esta edición de Silent Slot, que no sé, bueno, es como parte de la anécdota que sucedió en la película. También en esta que hacemos Las Sombras, que ahora tiene una serie para la televisión, en la película original del 2014 de Taika Waititi. Este personaje que uno podría también decir, no, pues en realidad es un homenaje a Nosferatu, pero sí tiene cierta reminiscencia al Kurt Barlow de la serie del 79, porque también este no gruñe, pues, o sea, no habla, pues. Tiene un comportamiento más parecido al personaje de la película del 79. Mira, esta es una cosa que encontré en internet que me pareció interesante. Si ustedes escuchan la letra de esta canción de Nirvana que viene en el álbum In Utero, aparece nombrada la ciudad Salem Slot. Creo que está en la segunda estrofa. Así que este es el dato inútil, el dato freak para un día que escuchen la canción de Nirvana si les gusta el grunge. Lo sacaste de Wikipedia. Sí, lo saqué de Wikipedia para que se quede tranquilo el Miguel. Miren, hay otras novelas que tienen con premisas similares, ¿eh? Y esta es una que sacó, este es un autor que no es muy famoso acá en Chile y que probablemente tampoco tiene el tanto... comentario. ¿Ah? Comentario, Boris. ¿Qué cosa? Disculpa, no veo. Sí, igual pensaba que se parece a alguna de las casonas de Osorno. Ah, ya. Sobre sí, todo, es que ella saludó a Pamela, que es colega mía de profesión, entonces ahí está comentando. Sobre todo una. ¿Pero ¿a cuál casona será? ¿Una que está como a la entrada de Osorno? Sí, donde es la casona de arquitectura de la universidad. La que antes era como hogar de residencia de estudiantes, me acuerdo. Sí, o sea, bueno, no sé qué pasó. Yo tengo recuerdo que estaba la casa de arquitectura. Sí, algo ahí dice la Pamela. Que yo la conozco porque estuve ahí, pues yo estuve en esa casa, vos que la ubico. Ah, sí. ¿Viste? Por eso andáis haciendo cruces con paletas de lado. Por eso estás haciendo cruces con palitos de paleta. O sea, si es una que está a la entrada de Osorno. Sí, pero esa es. Sí, yo estuve ahí el año 96. Chicos. Yeah. Buscando a Kurt Barlow López. Sí. Oye, volviendo con el tema de... Hay unas novelas que tienen premisas similares con estos pueblos vampirizados, y esta es una de Robert McCammon, que es una novela que se llama Sed de Sangre, aquí la tengo de hecho acá a mi lado, y que también, pero son a ciudades más grandes, creo, no sé si esto era Los Ángeles o San Francisco, no me acuerdo, pero esa premisa aparecía, y la otra es esta que aquí corre, un conocido del Miguel, que es Guillermo del Toro, sacó esta trilogía que después se adaptó también en una serie de Strain, sobre también donde llega un vampiro y empiezan a vampirizar un peraíro, una ciudad también grande, pero la premisa es media parecida, o sea, llega un forastero que empieza
a vampirizarse estos pueblos. Sí, incluso el concepto de Guillermo del Toro es muy parecido a los guiños que hace Stephen King en Salem's Lot. O sea, el vampiro llega, empieza a vampirizar. En esta ocasión, ahí nada más que en este caso el vampiro no busca un lugar alejado de la civilización, o sea, busca una ciudad para empezar a esparcir su plaga, ¿no? Aunque la historia después se torna en otra cosa un poco más rebuscada, pero me parece que Guillermo del Toro, como tal, como lo dices, sí retoma el concepto de una segunda llegada, ¿no? Del vampiro ahora no llega a Inglaterra, sino llega a América, Estados Unidos. Y la de Sed de Sangre, Boris, esa yo no la conozco, a Sí, ver, acá la platícame. tengo. Es una novela pequeña, o sea, y que entretenida. Mira, Roy McCammon tiene una novela de hombres lobos que me gusta, que acá la traje para poder mostrarla, que se llama La Hora del Lobo. Esa Entonces. novela de Sed de Sangre, creo que la comentaste una vez para el sitio Sí, vampiros.cl, ¿te acuerdas? puede ser hace ya Pero mucho de qué tiempo va atrás. Sed de Sangre, por Sed de no. Sangre es de una novela donde, vuelvo a decir, no sé si es Los Ángeles o San Francisco, llega un macho vampiro que empieza a vampirizar, lo mismo que Salem's Lot, lentamente empiezan a aparecer cuerpos, desaparecen personas, y pero a una cosa, a una escala poblacional mayor. Como digo, que tiene cierta reminiscencia a Salem's Lot, pero obviamente no es una novela así muy conocida, pues. Y yo no sé cómo la encontré una vez hurgando en una librería hace varios años atrás. Pero como digo, si te gustó Salem's Lot, probablemente te va a gustar esta otra novela de Robert McCammon. Para ir ya cerrando con este capítulo Salem's Lotiado, allí ahora, Oye, dime, César. nadie comentó por qué lo del Lot, porque Salem es obviamente el pueblo de Jerusalén. Y Lot, Lot es como No sé, no. es como Ajá. parcela, pues, como, Es es lo como que llamamos acá el parcela, pero lote, es como incluso loteo, lo que llamamos acá nosotros aquí el loteo, el parcela. o como solar, porque acá en la Es como traducción solar. aquí lo traduce como solar, ¿no? Claro, es como el solar o la parcela de Salem, Sí. un terreno ahí. Ah, tienes razón, en la traducción aparece solar, pues nombraban la Sí, novela en pues. alguna parte, tienes Que razón, es en como, algún acá lado. en Chile le llamamos loteo, pero es como se refiere un poco a lo mismo. Oye, no sé, Osornos, esta. Lot. Sí, Mira, Osorno, sí, acá Osorno. está, ahí está Osorno, Lot. Espérate, ¿qué Por ahí. cosa? Osornos, Ah, Lot. ¿No vivirá por ya. ahí un doctor biólogo marino, algo así ahí? Sí. No sé, no sé. Oye, déjame. Dime, dime, ¿Sabes qué? dime. Antes de continuar y para no perder la idea, Boris, de los personajes, otra cosa en la cual suma esta novela para el tema de las historias de vampiros y cosas así, es el esbirro. O sea, este sí es un vampiro que tiene un sirviente que le es totalmente fiel y Ah. con eso finalmente Stephen King resuelve lo que Bram Stoker no pudo resolver en su novela, que fue quién lavaba los trastes, quién levantaba las cosas, quién iba por los mandados, quién le preparaba la comida a Harker o quien tendiera la cama. Stephen King sí resuelve ese punto con el esbirro que tiene el vampiro, ¿no? O sea, Sí. sí queda claro en la novela, porque finalmente cuando a su sirviente lo matan, vuelve a esclavizar a otro más, ¿no? Porque para la vida del vampiro, en este caso, en el universo de Stephen King, es necesario tener a alguien que los procure, ¿no? Sí, estaba pensando, bueno, aprovechando de las novelas. Eso mismo pasa acá, acuérdate en la película Noche de Niebla en Ah, el sí. Pato. Ahí pasa lo mismo, también hay un suerte de patiño del Jerry A ver, Dandridge. enséñamela, ¿ya la compraste? No, esta es la versión inglesa, o anglosajona, dice Novelization, creo. Yo tengo la Vaya. versión original del 85, ah, yo soy re bueno para comprarme tonteras. Esta es la versión del 85, y ahora, bueno, lo que hace mención el Miguel es que ahora en España, ahora, o sea, hace un par de días salió la edición en español de la traducción al español
de la novelización de la película La Rueda del Espanto. Así que la editorial se llama Applehead Team. Así que la pueden buscar ahí. Quizás no, acá en Chile no va a llegar. Así que yo probablemente tendré que ocupar mi dealer mexicano que tengo ahí, que lo están viendo ustedes. A través de mi dealer vamos a conseguir esa novelización en México. Se la vamos a mandar a Osorno. Claro. Osorno Slot. Oye, va a ir terminando, chicos. Hay una serie que salió el año 2000, dos años atrás, que se llama Castle Rock, que está basado en el universo de King. No es una adaptación propiamente tal de un relato, de una novela de King, sino que se nutre de todas estas historias del universo que tiene King. Y dentro de la segunda temporada ya se centra en Silent Hill. Aquí no aparece vampiro, entiendo yo. Yo no la he visto, y por eso les voy a preguntar a ustedes si alguien la vio de ustedes, porque yo no la he visto. La tengo ahí esperando, no sé cuándo la veré, pero quizás la vea por cosa de completista, no es que me llame mucho la atención esta serie. Pero sí vuelve a aparecer la ciudad en esta historia. ¿La han visto ustedes o no? No, yo no la... ¿No? Yo no la he visto. Bueno, esta serie ya se canceló. Tuvo dos temporadas de 10 episodios cada temporada y no sé, no me acuerdo quién fue. Ah, es de Hulu. Claro, es de Hulu la que sacó esta serie. Que, como digo, aparecen varios actores famosos. Aparece el que hacía el de Pennywise. Hace un rol también protagónico dentro de la primera temporada, creo. No sé, ahí la veré alguna vez. Pues no tengo mucho conocimiento de por qué no la he visto. Ahora viene, y esto es en agosto, viene una adaptación del cuento Los Misterios del Gusano, que le pusieron acá en la serie Chapelwaite, que está protagonizado por Adrian Brody, que es una adaptación del cuento que aparece en El Umbral de la Noche, Jerusalem Slot. Así que también, quizás no tenga que ver con vampiros, pero tiene que ver con el pueblo. Así que todavía está ahí, se puede ver el tráiler en YouTube, hay un tráiler cortito, un teaser en realidad, lo pueden ver para... Y también aparece en el libro en este mismo. Ah, la edición ilustrada, claro, pues Miguel, sí. Pero como les digo, se viene más historias de Silent Hill. Y por último, yo no sé si esto es lo último, hay una adaptación. Ahora cuando King volvió a hacerse popular en el cine, producto de la adaptación de It, se empezaron a correr las voces de que querían hacer una adaptación de Silent Hill, pero para el cine. ¿Ah? Entonces, acá ya hay un productor que es James Wan, que es el director de Saw, de Conjuring, de cuál más hizo, de Insidious, que es un director que también que dirige cine de terror. Él no la va a dirigir, él va a ser de productor, y el director, el que está aquí a la derecha, que se llama, ya este lo tuve que anotar, Gary Duberman, algo así, que es el guionista de las películas IT, de las adaptaciones de IT, que hizo este director argentino, y este también ha dirigido, creo que una de la Annabelle, no sé si la tercera parte la dirigió este tipo, y este va a ser el encargado de adaptar, no sé cuándo, porque no me metí hoy día a la base de datos de IMDb, no aparece todavía fecha propuesta para esta película, pero ya están sonando algunos castings. Esto lo comentaba el otro día con Miguel, que estaba sonando en el casting el Jake Gyllenhaal, que el Donnie Darko va a ser supuestamente el Ben Mears, y salía el Christoph Waltz, este actor austriaco que quería, lo estaban, no sé, casteando para hacer de Richard Stryker. No sé si finalmente va a ser esa los actores que van a protagonizar esta película, pero se sabe que dentro de esta década, no sé cuándo, va a haber una nueva adaptación de esta película, o sea, de esta novela, con mejores efectos especiales probablemente. Ojalá que ojalá que la chunten, porque no se desvíe tanto la novela. Sí, ojalá y sea, pues no un éxito, pero que sí salga un buen producto, porque es la mejor manera de acercar a las nuevas generaciones a clásicos, ¿no? O sea, como comentaba, si Drácula no es muy poco leído, y sobre todo de aquellos que dicen que les gustan los vampiros, pues Silent Lot es una obra que también no es muy visitada, y sobre todo si reconocemos que es un libro que el primer tercio cuesta, a los que no están acostumbrados a este tipo de lectura o a leer, cuesta trabajo abordarlo, pero yo sí le tengo
la esperanza de que sea una buena película, ¿no? O sea, que le pase lo que a La Noche de Miedo, ¿no? Que cuando salió la segunda con este Corey Farrell, no fue mala película, o sea, tuvo buena aceptación, no fue un hitazo, pero tuvo buena aceptación y muchos después se enteraron que había una película anterior a esta, ¿no? Sí. Y para terminar, ya con esto cierro, y aquí esto lo va a entender el César, que ahí aparece tu cruz de palos de lado para que te sentáis feliz y realizado. Voy a poner la misma pose. Sí. Voy a poner la misma pose. Falta el pelo rubio nada más. Más pelo también, pues, si no solamente rubio, un poquito más de pelo. Habrá que echar ahí un tinte. Te lo puedes pintar de rojo si quieres. Sí, el rubio tiende a rojo. Justamente, y esto toca el tema que comentaba anteriormente, o sea, dos palitos de paleta cruzados en forma de cruz podía detener a los vampiros, pero no era el objeto, sino la fe que tiene el cazador de vampiros para poder repeler el mal, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que con estas cierras, ¿no, Boris? Sí, correctamente. César va a empezar a anunciar en la página las cruces, las va a empezar a vender para los que les interese. Creo que las va a vender de a dólar, ¿no? Entonces, después ya las estaremos anunciando. Para cerrar, Boris, alguna. Digo, recomendaciones de lectura creo que hemos dado muchas. Me parece que en ese sentido el programa, como siempre, cumplió con el objetivo de hacer recomendaciones a quienes nos siguen en las transmisiones. Pero ¿con qué te gustaría cerrar, Boris? No con vampiros, sino con Stephen King, que en realidad hablamos poco del autor, hablamos más de la novela, la adaptación, hablamos poco del autor. Si quieren saber más del autor, yo tengo acá unos mamotritos, en realidad, que son una suerte de ensayo que han hecho en Tony Jiménez en España, que se llama esta es sobre la época de Stephen King del 74 al 89, que son libros que hablan de toda la obra de King y la adaptación, el cuento, todas las cosas. Tiene dos partes, hay una versión del año 90 al 2019, así que para leer sobre King y entender la obra del autor. Y también los quiero recomendar esto, bueno, hay una librería argentina que se llama El Restaurante de la Mente, que es una librería especializada en textos de Stephen King. Venden solamente, entiendo eso, lo pueden buscar en internet, Restaurante de la Mente, y que la dirige una persona que se llama Ariel Bossi. Y Ariel Bossi también tiene un libro que se llama Todo sobre Stephen King, que no lo tengo, acá viene viajando ese libro desde, no sé dónde, en Colombia, yo lo compré a esta edición. Entonces, si quieren buscar novelas Stephen King a precio de precio usado o libro usado, busquen esta página web, El Restaurante de la Mente, y él también tiene una suerte de podcast que hace con otros colegas en YouTube, así que también busquen El Restaurante de la Mente, porque si yo no considero tan fan, porque cuando lo veo a él, ahí yo encuentro una persona que es fanática, fanática del autor, así que esas son mis recomendaciones para ir dejando este programa. Muy bien. También bien, podría ser el libro este Mientras Escribo, que son los típicos libros que enseñan como el proceso creativo de cada autor, que hay varios, pero este de Mientras Escribo, de Stephen King, en general es de lectura fácil, te atrapa fácilmente el libro, es súper bueno y además que cuenta partes de su vida, y tú la vas un poco hilando con cada una desde su historia. De hecho, siempre cuenta la historia desde su atropello, como cuando fue atropellado y todo eso. Así que bastante bueno ese libro. Es un libro pequeño, así que no es muy caro. Además que está en tapa blanda, es como de bolsillo. Así que ahí lo pueden buscar ahí en sus países, porque es un libro bastante común. Bien. Yo... La verdad es que de Stephen King no he leído mucho, he leído poco. No voy a recomendar algo de vampiros en esta ocasión, sino del mismo autor para seguir con la línea que Boris marcó ahora. Sobre todo porque es un libro que sí leí y me encantó mucho, que es el de Cementerio de Animales. Me parece que,
Es un libro que en especial me encantó, y sobre todo porque lo leí algo joven, ¿no? Y nosotros en la casa donde vivía con mis padres acostumbrábamos enterrar a las mascotas en el jardín, ¿no? Entonces, sí, había ahí como que cierta relación. Fue un libro que disfruté mucho. De ahí en fuera, motivarlos o recomendarles que lean el libro de Salen Lot, les aseguro que vale mucho la pena digerir el primer tercio del libro, y después es algo que no lo van a poder soltar, y que en realidad sí les va a dar miedo ciertos pasajes del libro. Entonces, me parece que es una obra que todos los que les guste este asunto de los vampiros y que no solo se queden con los clásicos o la literatura gótica o Carmilla y todos los demás, que se dan oportunidad de visitar no solo el de Salem Lot, sino la lista que Boris menciona al principio del programa. Me parece que es buena. O sea, creo que si pueden conseguir esos libros también los van a disfrutar. No queda más que agradecer a los que nos vieron en vivo, agradecer a los que hicieron el esfuerzo de acompañarnos en vivo, agradecer a los que nos ven ya en grabación, que no lo ven en vivo. El primer programa ya rebasó las 1,000 reproducciones. Invitarlos a los que por primera vez ven este programa, que vean los otros capítulos que tenemos. Estamos seguros que lo van a disfrutar. El próximo programa estamos planeando ver cómo lo podemos lograr transmitir, o qué día lo vamos a transmitir, porque los autores que participan en el siguiente capítulo tienen problemas con los horarios, este tipo de cosas. No todo mundo tiene la valentía como Encarni de pararse a las 4 de la mañana para hacer un programa en vivo, pero vamos a ver si salimos probablemente un sábado para el siguiente programa. Los vamos a mantener informados en las redes sociales, ¿no? Por mi parte, Yo agradecerlos. Ha sido todo, insisto, César. César. Encarni está despierta todas las noches y duerme de día, por eso es que no fue un esfuerzo para ella estar en el programa esa vez. Sí, para los que no sabemos de qué estamos hablando, vean el capítulo anterior. Boris, ¿algunas palabras ya para cerrar el programa? No, yo agradezco, creo, mira, sinceramente creo que es la primera vez que yo hablo de esto abiertamente. Yo siempre lo hablo con ustedes, porque ustedes son mis compinches en estas cosas medias macabras. Y yo usualmente hablo de mis temas profesionales, en charlas y cosas, pero nunca hablo de esto, porque como lo encuentro más mío. Entonces, espero que haya sido entretenido. Yo me entretuve, tenía ahí mis reticencias, pensé que iba a ser distinto, pero me entretuve y agradezco la invitación, sobre todo aquí a don Miguel Agustín y por supuesto a mi amigo César, que hablamos siempre con los muchachos por los chats, o sea, estamos continuamente hablando de libros y otras cosas, ¿no? Entonces, esto básicamente fue una conversación con mis amigos de siempre, ¿no? Así que le agradezco a ustedes por la invitación. Bien, César, ya las últimas palabras antes de que bajemos la cortina. No, solo agradecer a Boris y a todos los oyentes por estar aquí nuevamente. Cambiamos el día, esta vez fue un día miércoles, antes siempre estábamos los lunes. Como dijo Miguel al principio de este programa, no tenemos si bien ni una fecha exacta cuando salimos, ni un día exacto, solo que de vez en cuando nos juntamos y avisamos con tiempo cuando se vendrá un nuevo capítulo de Síndrome de Renfield. Así que solo agradecer por la sintonía y nos veremos en una próxima noche. Muy bien. Bueno, nos retiramos, que descansen, que tengan felices lunas, que sueñen con chicos golpeando la ventana en la habitación, que tomen el libro y que se lo avienten para que los deje de molestar y puedan dormir tranquilos. Que estén muy bien, hasta luego.